Esta es una transmisión original de Noticias del Verde. De Noticias del Verde. Y su grupo de periodistas. Rueda la pelota, se encienden los micrófonos y un grupo de voces lleva a tus oídos todo lo que pasa dentro de un rectángulo verde. La fiesta del fútbol se vive con Noticias del Verde. Una transmisión hecha de hinchas. Somos Noticias del Verde. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, afición del fútbol internacional, del fútbol mexicano, que a esta hora se está conectando con nuestra transmisión? Compromiso que tendremos el día de hoy entre Atlas de Guadalajara y Atlético de San Luis. Partido pactado para las 7 de la noche, hora colombiana, 6 de la tarde, hora mexicana. Usted que se va conectando a esta hora con la transmisión de Noticias del Verde, vaya dándole me gusta, vaya dándole like y suscríbase a nuestra transmisión, porque por acá va a disfrutar de este compromiso con el relato de Byron Osorio y los comentarios de este amigo y servidor Deimer Pérez. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la transmisión de Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, la invitación para la gente que se va conectando en este momento con nuestra transmisión, con nuestro partido, para que le den me gusta. Dele me gusta, dele me gusta, dele me gusta y suscríbase. Suscríbase al canal de Noticias del Verde. Ya somos más de 80 mil suscriptores. Quedan cupos, todavía quedan cupos. Así que háganlo, suscríbanse, es gratis, es gratis. La suscripción en Noticias del Verde es gratis. Ah, y compartan para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo, de este gran y maravilloso proyecto. También los quiero invitar en este momento para que ingresen al chat de Noticias del Verde o a la descripción de este video. Allí hay un link fijado de SofaScore. Usted va a ingresar a ese link, va a descargar SofaScore, la va a personalizar y va a tener toda la información a la mano del fútbol nacional y del fútbol internacional. Tabla de posiciones, resultados, nóminas, costos de los equipos, todo lo va a encontrar en SofaScore. Así que descárguela y dése la gran oportunidad con esta aplicación futbolera. Bueno, estamos en marcha con la fecha número 15 del fútbol mexicano. Estamos ya en el epílogo de este torneo y hay equipos luchando por quedarse con la privilegiada posición número uno. Hay otros que están buscando mantenerse dentro de los 6 clasificados de manera directa. Otros equipos están luchando por ingresar a esos 6 clasificados. Otro selecto de equipos, otro ramillete, por mantenerse en el grupo de los que van a pelear reclasificación. Hay unos tratando de ingresar a ese grupo de reclasificación, y otros eliminados, tratando al menos de ganar un partido, de sumar para evitar sanciones en la Liga Mexicana por las malas campañas. Acá no hay descenso, en el fútbol mexicano no hay descenso, pero sí hay multas, y muy altas para los equipos que tengan el peor porcentaje. Por eso, no pueden tranquilizarse, no pueden relajarse, ya que no hay descenso. Les están tocando el bolsillo y se los están tocando con mucho dinero. Por eso hay que armar buenos proyectos, hay que armar buenos equipos para evitar esta penalización por parte del fútbol mexicano.
Ya tenemos nóminas confirmadas por ambos equipos. Antes de ir con las nóminas, vamos a repasar los resultados de la fecha número 15. Arrancó el día viernes 12 de abril. En esta oportunidad, Querétaro de local perdió 2-0 ante Mazatlán. Necaxa venció en condición de local 2-0 a Santos Laguna. Y Cruz Azul el día viernes de visitante venció 1-0 a Puebla. Puebla, que es uno de los últimos del fútbol mexicano. El día de ayer hubo 3 partidos. Pachuca de local a primera hora perdió ante Chivas. Triunfazo de Chivas. Triunfazo. 3 puntos maravillosos que lo ponen allí cerquita de clasificar de manera directa. América despachó al Toluca. Era el partido más atractivo de la jornada porque Toluca era el primero, América el segundo. Ambos igualados en puntos y la diferencia de goles favorecía a los Diablos Rojos. Al final se terminó imponiendo la jerarquía, se terminó imponiendo el colectivo por encima del momento que vive el Toluca y le ganó 5-1. El partidazo de la noche, el clásico, llegó a cargo de Monterrey y Tigres. Lo ganaba Tigres 3-1 y al final lo terminó empatando. Última jugada, minuto 99, dieron 8 de adición, pero se quemó tiempo. Y en México no se pierde un minuto. Allá, si durante los 45 minutos iniciales o finales, se pierde el tiempo, eso lo reponen al final. Bueno, 99 terminó marcando Berterame de cabeza en una espectacular remontada por parte del equipo rayado. Hoy domingo, tres partidos, los dos primeros en simultáneo, 7:00 p.m, Atlas ante el equipo de San Luis, y a esa misma hora Pumas estará jugando ante León estarán jugando, y ya el cierre estará a cargo de Juárez ante Tijuana, partido pactado para las 9:06 p.m. Así que de esta manera estaremos cerrando nosotros con la fecha número 15 del fútbol mexicano. Fútbol, 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 fútbol. Bueno, a esta hora saludo a los más de 40 usuarios que están en este momento, 50 usuarios que están allí conectados con la transmisión de Noticias del Verde. Por acá dice Acto, que siempre está conectado con nuestra transmisión, dice Atlas. Pedro José dice, hola Pedro José, saludo especial para toda la gente que se va conectando en este momento con la transmisión de Noticias del Verde. Vaya dejando allí en la caja de comentarios desde dónde está conectado, desde dónde está en sintonía con la transmisión de Noticias del Verde. Hágalo, para poderlo saludar. Dice por acá Pedro José Deimer, te envío un saludo desde Itagüí. Bueno, Héctor, un abrazo gigante a que estás conectado en Itagüí. Dice por acá, para ese narrador de Byron. No, porque es hincha del Barcelona. Perfecto, Héctor. También Héctor que se comunica ahí. Bueno, Pedro, no hay ningún problema. Recuerda que acá recibimos todos los hinchas. Acá transmitimos todas las ligas. Todas. Europa, América, Centroamérica, Norteamérica. Y respetamos hinchas de cualquier equipo que llega acá a nuestra transmisión. Así que un abrazo gigante para todos ellos. Vayan comentando, vaya dándole me gusta, vaya dándole like a la transmisión de Noticias del Verde, que ya en minutos, se nos viene el partidazo. Bueno, de esta manera entonces, vamos por acá a revisar ya la nómina titular del local, la nómina titular del equipo visitante. El equipo de Atlas, donde milita un colombiano de Selección Colombia, irá en el pórtico. Camilo Vargas con la número 12, línea de 3 en el fondo. Hugo Nervo, el número 2.
en compañía de Carlos Robles, el 21, y José Lozano, el número 17. En la mitad de la cancha, dos volantes de marca, el capitán Aldo Rocha, número 26, Mateo García con la número 8, carrilero por derecha estará Idekel Domínguez, el número 3, carrilero por banda izquierda, Luis Reyes con la 14, y en punta aparece Eduardo Aguirre, Aguirre tiene la 19, John Murillo, número 15, y Juan Zapata con la número 20. Este John Murillo, jugador venezolano. John Murillo tiene 28 años, uno de los jugadores buenos que tiene este equipo. Juan Zapata es colombiano y pasó por Envigado, inició en Envigado y está en este momento en Atlas. Juan Zapata, jugador que inició en Envigado Fútbol Club, así que tenemos de momento dos colombianos en la nómina, Camilo Vargas y Juan Zapata, hoy como titulares. Así va el conjunto, que es orientado por Benat San José, el director técnico del equipo de Atlas. Somos Noticias del Verde. La visita formará de la siguiente manera: número 1 en portería, Andrés Sánchez. Lateral derecho, Iker Moreno con el número 187. Primer central, Julio César Domínguez, camiseta número 4. Central por izquierda, Eduardo Águila, número 31. Y como lateral izquierdo aparece Aldo Cruz con la número 18. En la mitad de la cancha, Rodrigo Dourado con el número 13, en compañía de Sebastián Sales, número 19, y el 16 para Javier Gémez, capitán de campo. Ya en punta aparece Benjamín Caldames con el número 27, Juan Manuel Sanabria, número 8, y la 17 para Frank Boli, este jugador de nacionalidad marfileña, de Costa de Marfil. Frank Boli, hoy titular, hombre referente en el ataque, en punta por parte del equipo de San Luis. Juan Manuel Sanabria, uruguayo, 24 años, este jugador que pasó por el Atlético de Madrid B, Real Zaragoza, y hoy viste, defiende los colores del equipo de San Luis. Bueno, por acá seguimos saludando a la gente que se va conectando en este momento. Ya en minutos. Se nos viene el partido. Estamos a 15 minutos. Por acá saludo a Romualdo Loredo. Dice, hola, saludos desde San Luis. Un abrazo, Romualdo. Gracias por la sintonía, por estar conectado con la transmisión de Noticias del Verde. Dale me gusta a la transmisión. Recuerda darle like. Suscríbete al canal, es gratis la suscripción en Noticias del Verde. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Bueno, y en este momento el relato del compromiso, que estará en 14 minutos al aire, será de Byron Osorio. Bueno, será el encargado de llevar las emociones Byron Osorio, para que lleve el relato de este compromiso, que estaremos con él a partir de las 7 de la noche, Byron Osorio con el relato, para que todos se vayan conectando en este momento, le vayan dando like a la transmisión, se suscriban al canal de Noticias del Verde. Bueno, este partido, tenemos por acá datos. Atlas marcha en el puesto 16 con 10 puntos, puesto 16
Y el equipo de San Luis marcha, tiene 13 puntos. Tiene 13 puntos. El equipo de Atlas ha ganado tan solo dos partidos. Dos partidos ha ganado el equipo de Atlas, el equipo de Camilo Vargas. Y estos dos partidos que ha ganado, ha empatado 4 y ha perdido 8. Números un poco complejos, números malos para la campaña del equipo de Atlas. Tiene menos 10 en cuanto a goles se refiere, mientras que San Luis está ubicado en la posición número 14. Número 14, el equipo de San Luis, y tiene 13 puntos, de los cuales este San Luis ha perdido más que Atlas, y tiene más puntos. Tiene más puntos, vea. San Luis ha perdido 9 partidos, ha ganado 4 y ha empatado 1. Ha perdido 9 partidos, ha ganado 4 y ha empatado 1. Ha marcado 20 goles ha marcado este equipo de San Luis y ha recibido 28, tiene menos 8. Estamos hablando de un déficit del equipo de San Luis en la defensa. Sí, marca, pero le marcan muchos. Tiene menos 8, mientras que el equipo de Atlas ha marcado 17. El equipo de Atlas ha marcado 17 goles, 3 menos que San Luis, pero le han marcado casi la misma cantidad de goles. Ha recibido 27 goles. Tiene una diferencia de menos 10 en cuanto a goles se refiere el equipo de los Zorros. Así que, bueno, hoy a cambiar la cara por ambos equipos, ya sea por San Luis o por el equipo de Guadalajara. Al final lo que queremos los hinchas es ganar, es un partidazo. Y los que nos gusta el fútbol, queremos partidazo entre San Luis y el equipo de Atlas. Bueno, les presento por acá al relator Byron Osorio. Byron Osorio te lo canta. Amigos de Noticias del Verde, saludo especial, cordialísimo, noche futbolera de domingo. Y se nos viene ese encuentro, Atlas de Guadalajara, estará recibiendo Atlético San Luis, y por supuesto a través de Noticias del Verde les estaremos contando todo lo que pasa en ese encuentro. Deimer Pérez, buenas noches y gracias por la invitación. Perfecto, relator, a usted por estar con nosotros, con los relatos de este compromiso, de este partido. Hablemos por acá un poco del estadio donde se va a jugar el día de hoy el partido, el estadio de Jalisco. Tiene una capacidad de más de 55 mil espectadores este estadio, el estadio de Jalisco, allí donde tendremos este partido el día de hoy. Si hay oyentes en este momento con referencias del estadio de Jalisco, ahí lo pueden hacer saber para que nos dejen allí la notificación con respecto a la referencia de este escenario deportivo, de este estadio maravilloso, con una capacidad de más de 55 mil personas. Un estadio increíble, increíble, donde estaremos el día de hoy llevando las emociones. Así que vayan dejándonos allí referencia, vaya también dándole like a la transmisión, dele me gusta. Este escenario deportivo hizo parte de los dos campeonatos del mundo que se presentaron en México. Vea, fue inaugurado en 1960, el 31 de enero de 1960, y ha sido sede de la Copa del Mundo en 1970 y Copa Mundial de 1986. Actualmente es el estadio, es la casa de Atlas, donde hace las presentaciones como local. Es de césped, grama el estadio, así que también esto lo hace un poco más atractivo, sumado a la infraestructura que tiene este estadio, que es maravillosa. Así que hoy vamos a estar en un estadio espectacular por parte del equipo de Atlas, que ha hecho una buena inversión y que el estadio también se ha prestado para que pueda trabajar este equipo, que ha sido campeón en el fútbol mexicano, donde milita nuestro portero colombiano Camilo Vargas. Ahora, el equipo de Atlas, uno muchas veces en el fútbol
debe contar con suerte, debe contar, aparte del colectivo, del buen juego, del buen fútbol, de lo individual, de muchos detalles que te ofrece este maravilloso deporte, también hay que contar con suerte. Y creo que al equipo de Atlas le ha faltado eso, como al equipo de San Luis. Y cuando hablo un poquito de suerte, no es dejarlo todo a la suerte, no es dejarlo todo a que hay que resolverlo a través de la suerte, perdóneme la repetidera, pero me refiero a esto, el tema de que hay momentos como hoy Liverpool le faltó suerte, porque es que no es justo una pelota pegue en el palo, pase por toda la raya y vaya hacia afuera. Cuando estás dulce con el triunfo, cuando estás dulce con el gol, esa pelota pateas de cualquier lugar del mundo y la pelota termina dentro. A eso me refiero con el tema de que el fútbol también necesita una pizquita de suerte. Bueno, así que creo que le ha faltado esto a ambos equipos que están hoy en el fondo de la tabla, que están tratando de recuperarse desde la parte deportiva, desde la parte futbolística, escalar algunos puestos, tratar de ir y llegar a lo más alto para evitar el tema de la multa porcentual, el tema del porcentaje que se da al final y que termina perjudicando a los equipos. Vea, si por acá el equipo local, el equipo de Atlas gana el día de hoy, Atlas que tiene 10 puntos, estaría llegando a 13 unidades. Y con 13 puntos, ya le vamos a indicar el escalamiento que haría, estaría superando a Juárez, llegaría al puesto número 15 y Juárez estaría jugando a segunda hora. Ahora, si San Luis vence al equipo de Atlas, al equipo de los Zorros, estaría llegando a 16 unidades. Se estaría ubicando en el puesto 15, en el puesto 12. Estaría superando por un punto al equipo de Santos Laguna. Entonces mira lo importante que es para el equipo visitante el día de hoy sacar los 3 puntos. Se ubica mejor en la tabla, se sacude de este momento difícil de perder 9 partidos y comienza a escalar. Y así el proyecto deportivo comienza a encaminar de mejor manera. Somos Noticias del Verde. Bueno, por acá sigo saludando a la gente que se va conectando con Noticias del Verde. A todos. Los invito para que descarguen SofaScore. Recuerde que SofaScore es una aplicación futbolera donde usted puede ver resultados, nóminas, valor de los jugadores. Todos los partidos los puede usted allí tener los resultados, toda la información de primera mano. SofaScore, usted va a encontrar el link en el chat de Noticias del Verde, allí va a estar el link fijado, usted puede ingresar y puede descargar nuestra aplicación SofaScore. Hágalo, es gratuito. Usted ya la tiene, la personaliza y le va a llegar información constante de nuestro fútbol, solo nacional, internacional, de cualquier lugar del mundo. Así que hágalo, suscríbase al canal de Noticias del Verde y descargue la aplicación SofaScore. Bueno, también los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Somos ya más de 80 mil personas con suscritas a nuestro canal de YouTube. Hágalo. Y también puede seguirnos en todas las redes sociales. Nos pueden seguir. Estamos como Noticias del Verde. Usted ingresa a Facebook, busca Noticias del Verde, ingresa a YouTube, estamos como Noticias del Verde, a X también estamos como Noticias del Verde, así que hágalo, suscríbase al canal de Noticias del Verde y haga parte de este maravilloso proyecto. Byron Osorio, ¿tiene ya señal internacional?
Bueno, estamos aquí atentos, estamos pendientes, todavía no tenemos la señal, estamos esperando a que nos la entreguen, simplemente la anuncian, todavía no tenemos la señal, así que estamos pendientes por acá. Perfecto, perfecto. Y entonces el relator, Byron Osorio, atento de lo que va a ser este partido, también de la señal internacional que tendremos para este compromiso. Partido liguero, y estamos ya a 3 minutos del arranque. Bueno, la invitación también que le hacemos en este momento para que nos acompañen en todas las transmisiones del fútbol mexicano. Se viene mucho fútbol y se viene ya la carnita pulpa en el fútbol mexicano. Se vienen ya las finales de este reintado nacional. Restan 2 fechas y en las 2 fechas el equipo de Atlas estará visitando al Cruz Azul y recibiendo a Chivas. Estamos hablando de 2 rivales complicados para el equipo de los Zorros. Mientras que el Atlético de San Luis estará jugando de local recibiendo a Toluca en la fecha 16 y en la fecha 17 estará visitando al equipo de Santos Laguna. Y allí, dos también partidos complejos para este equipo de San Luis, que ya comienzan a trabajar y a preparar lo que va a ser el próximo torneo. Van ya a preparar, a ultimar detalles, a organizar ambos equipos, la parte deportiva, la parte administrativa, el tema de contratar jugadores, también mirar el proyecto que tiene el DT. Todo esto hay que comenzar a hacerlo desde ya, porque una vez finalice el torneo van a entrar a vacaciones y también va a comenzar a trabajar la parte deportiva, la parte administrativa, cuerpo técnico, jugadores, con renovaciones, con contrataciones, trabajo para lo que va a ser el siguiente torneo. Y también hay que sumarle que va a ser un poquito demorado el arranque, ya que tendremos Copa América. Esta Copa América va a copar lo que va a ser el arranque de muchas ligas, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Así que toda la gente, ya estamos prestos al arranque de este partido, al arranque de este compromiso, para que usted se vaya suscribiendo. Vaya dándole like, vaya dándole me gusta. Y acá, en Noticias del Verde, les presentamos al relator, Byron Osorio. Amigos de Noticias del Verde, aquí estamos listos. Deimer ya tiene señal internacional. Sí, señor. Ya la tenemos, relator. Donde siempre, ya por acá le comparto, relator, la información para que usted se conecte también. ¿Ya usted le llegó? No, señor. Estoy aquí pendiente entonces para que se mueva la pelota. Ahí la tenemos. Creo que es esta la que tenemos acá. Vamos a mirar a ver. Ya les contamos, y si no, háganle, voy a revisar entonces por acá para contarles la noticia del partido que se viene entre el equipo de Atlas Guadalajara y el equipo de Atlético de San Luis. No, señor, no es la señal que... Ahí le compartí por el interno relator para que usted se conecte. Ya estamos listos, preparados para el arranque de este compromiso, de este partido entre el equipo de Guadalajara, el equipo de Atlas Guadalajara y el conjunto de San Luis. Ya iban tomando pertenencia los guardametas, ya ahí se van organizando para lo que va a ser el arranque de este compromiso. Cuando esté ok, relator, me indica por favor. Todo listo, todo preparado para que se juegue el fútbol. El fútbol que a usted le interesa, el fútbol que a usted le importa. Usted es hincha del San Luis, deje corazones amarillos. Y si usted es hincha del equipo del conjunto de Atlas, déjenos corazones rojos en el chat. Dele me gusta también a la transmisión. Suscríbase también al canal de Noticias del Verde. Hágalo, es gratis. Gratis, Byron Osorio. Cuéntenos.
Nada, todavía no. Ya ingresó donde le dije. Sí, pero no me permite la señal. Así que nada, ahí estoy pendiente, me va, por favor, cubriendo. Vamos a perfecto, ver. Relator, entonces ya por acá vamos con el compromiso. El equipo del partido entre Atlas y el conjunto, el cuadro de San Luis. Ya el compromiso entre amarillos, rojos y negros, ya arrancó. Arranca el compromiso a moverse. Ya estamos listos y preparados con el arranque de este compromiso. El compromiso que se nos viene, fecha número 15 del fútbol mexicano. Somos Noticias del Verde. La pelota va por banda derecha. Allá aparece en ese sector, recoge por ahí la pelota. El que aparece en incursión de ataque, mete para allá el esférico. Era Lozano el que llegaba tocando la pelota. Ahora se incursiona en la mitad de la cancha buscando en el frente de ataque. Lozano tiene el esférico. En el fondo toca con Nervo. Nervo con la pelotica. Más adelante viene ahora Carlos Robles. Viene Robles con la pelota. Pierna derecha, levanta la cabeza. Abre por banda derecha. Aparece Domínguez. Domínguez decide y nuevamente con Nervo. Nervo con la pelota. Va a tirar más adelante. Levanta la cabeza. Busca por ese sector. Pierna derecha. Mete arriba la pelota en la mitad de la cancha. Toca allí Zapata. Pisa el esférico el colombiano. Termina perdiendo arriba. Mete bien la pierna. Apareció Julio César Domínguez sacando la pelota desde el fondo, llegando a previos del portero Camilo Vargas, quien se queda con la pelota. Y a esta hora invitamos a toda la gente que está conectada con Noticias del Verde a darle me gusta, dele like, dele me gusta a la transmisión y suscríbase al canal. La pelota en la mitad de la cancha. Viene ahora el ataque de San Luis, proyectado por ese sector, mete la pelotica arriba. Era Sanabria el que trataba de conectar con el esférico. Se va la pelotica a raya final, el saque de banda a favor del conjunto local. Ahí lo va a hacer el equipo de la academia, el conjunto de Atlas de Guadalajara. Somos Noticias del Verde. Viene la pelota en el fondo, saca el conjunto de San Luis, pierde la pelota, va a rematar primero, saca la pelota desde el fondo, Gómez termina metiendo la pelota en la mitad de la cancha, recupera el conjunto local, tiene la pelota Reyes va más con Roble ahora abre con Nervo con la pelota, pierna derecha, decide ir con Domínguez por zona oriental, allá tiene la pelota, Domínguez levanta la cabeza, no encuentra espacio, no encuentra pase, va con Camilo Vargas, arrate de piso Camilo Vargas, para que conecte con Rocha, se equivocó Rocha, viene. Le puso el pecho al problema, a la brisa Camilo Vargas. Cuando caía el primero, equivocación en salida. Por poco le marca el conjunto visitante. Un error en salida. Y el que tomó la pelota fue Boli. La quiso ubicar por mano derecha. El marcado con la número 17. Y bien Camilo Vargas con su pecho. Sacando la pelotica cuando esta llevaba dirección de portería. Ahí vemos al técnico del equipo de Atlas dando indicaciones. Viene ahora ras de piso, toca la pelota, banda derecha. Aparece por ese sector Murillo con la pelota. Vamos adelante, pierde la mitad de la cancha. Zapata recupera ahora. Dourado tiene el esférico, decide ir por derecha. Va la pelota arriba, mete primero la pierna Domínguez. Saca desde el fondo el equipo local. Arriba buscando Aguirre, mete la cabeza, va al piso. Dice el árbitro, levántese que no ha pasado nada. Viene la pelota ahora, la tiene Rocha. Rocha en la mitad de la cancha, va por derecha, aparece con Domínguez. Domínguez tiene el esférico. Domínguez hace un cambio de orientación de banda oriental a banda occidental. La pelota muy ancha, termina yéndose al saque de banda que va a ser el conjunto visitante, el equipo de San Luis. Cuando ya transcurrimos, ya tenemos en tiempo de juego cuatro minutos de la primera parte.
0-0 el marcador, todavía no se mueve, todavía no tenemos goles. La pelota toca en la mitad de la cancha, viene Murillo por banda derecha, levanta la cabeza, entrega por ese sector. Ahora es Lozano el que aparece, Lozano va a tirar el centro, pisa la pelota Lozano, busca Lozano por derecha, va por fuera, va por dentro, va al piso, cae, se resbaló Lozano cuando iba a tirar el centro. La pelota en la mitad de la cancha, viene la pelotica por acá por ese sector, levantó el esférico arriba buscando García. Al piso García, cometió falta. El jugador de Atlas cometía la falta allí en campo del conjunto local, Bayron Osorio. Sí, señor, aquí estamos entonces al aire en este encuentro entre Atlético de San Luis y el equipo de Atlas. La pelota que la va manejando desde el sector derecho va saliendo el equipo, bueno, vamos, me va referenciando entonces el equipo amarillo, es el equipo del Atlético de San Luis. La pelota lo va manejando por el sector de Julio César Domínguez, van sacando balón arriba a mitad de campo, viene recibiendo boli, ahí la maneja el hombre de Costa de Marfil, que va transportando a mitad de campo, abriendo por el sector derecho, Sanabria es el que la va transportando, Juan Sanabria, el uruguayo, tiene que volver a mitad de campo, viene el jugador Güemex, Javier Güemex, abre hacia el otro sector, donde va buscando por allá Benjamín en Gardamex. El balón ahí está en cabeza de área. Está buscando boli, boli. Lo están marcando. Manda remate arriba. ¡Dentro! Bayron Osorio te lo canta. ¡No! ¡Del Atlético! ¡El Atlético San Luis! Noticias del Verde. ¡Qué golazo! ¡No! ¡De Frank Poli! Una jugada que se empezó a armar por la izquierda. Cambiaron a la derecha, le dejaron a Boli en zona 14 y le permitieron voltearse. Pobre marca de Carlos Robles y el balón bien esquinado al palo de la mano izquierda de Camilo Vargas, que nada puede hacer y el balón se va al fondo de la red. En 7 minutos, Atlético San Luis tiene 1, el equipo de Atlas Guadalajara tiene 0. Comenta Deimer Pérez en Noticias del Verde. Sí, señor. Marca el primero. El conjunto visitante da apertura al marcador y recibe el hombre de Costa de Marfil. Allí en la lengua del área de espalda. Es grande, es fuerte. Le termina ganando a su marcador. Gira, gira a su mejor pierna, a la derecha. Saca el zapatazo a ras de piso. Bien ajustado. Bien ajustado porque Camilo Vargas se lanza a ese sector, no logra conectar con la pelota, ya había tenido boli una sobre el minuto 2, un error en salida por parte del equipo de Atlas, así que terminó acá ganándole la pulseada al colombiano. 1-0, se pone la visita arriba, llegando ya a 16 puntos de manera parcial para el equipo de San Luis, el equipo del Atlético de San Luis. Somos Noticias del Verde. El balón se va manejando ahora en posición del equipo que va cayendo, el local Atlas, devolviendo la pelota para Camilo Vargas, ahí la va tocando el colombiano, tiene un hombre abierto por el sector derecho, Hugo Tincho Nervo, va a andar arriba, la pelota va, va y sale el arquero, viene de cabeza, Andrés Sánchez va devolviendo el esférico y van empezando a buscar ahí en zona de volante donde va corriendo Rodrigo Cunha. El brasileño está entregando para allá Sebastián Salles, el que tenía la pelota. Abre para que venga Aldo Cruz. Aldo la va tocando. ¿Qué va a hacer? Nada. Tiene que estar encarando. Le estaba persiguiendo para allá John Murillo, el venezolano, y tiene que devolverse otra vez hacia el arquero Andrés Sánchez. Andrés la tiene, entrega en corto para que venga recibiendo Cuña. El brasileño la tiene. Este va descargando para Sebastián Sánchez. Ahora van buscando por el sector derecho. La va pisando Julio César Domínguez, el balón del equipo de San Luis, que ya está ganando el partido, Deine. Sí, señor relator. Por acá estamos recuperando la señal del compromiso. Invitamos a toda la gente que está conectada en este momento para que le vaya dando like, para que le dé me gusta. Dele me gusta a la transmisión y suscríbase al canal de Noticias del Verde. Suscríbase, la suscripción es gratuita. Júrame, relator,
Sí, señor. La pelota la va manejando el equipo de Atlas. Va buscando para allá Rivaldo Lozano. Va filtrando balón para que venga buscando Reyes. El balón se viene a las manos del arquero. Va embolsando ahí. Andrés Sánchez estaba llegando al equipo de Atlas Guadalajara. El equipo local. El balón ya va saliendo. Lo van buscando el receptor izquierdo Aldo Cruz. Se estaba encarando. La marca era del venezolano. Van corriendo a toda velocidad buscando en el frente de ataque donde va corriendo Rivaldo Lozano. Y la pelota se va a reposición de costado. Lo va a hacer el equipo de Atlas. Van sacando para que venga recibiendo Camilo Vargas. Ese se va apoyando para que venga Tincho. Nervo con la pelota. Entrega zona medular donde estaba recibiendo Aldo Rocha. Ahí le tiene el capitán de campo. Ese se va apoyando donde va recibiendo Mateo García. Mateo García, el argentino. Ahora la pelota está en control de Aldo Rocha por el sector derecho. Van devolviendo el esférico y la va cazando para allá. Y de Kel Domínguez, el que tiene la pelota por parte de Atlas. Y ahora el balón lo tiene Carlos Robles. Robles va descargando para Nervo. Nervo tiene el balón, entrega mitad de cancha para allá, la va perdiendo Rivaldo Lozano. El balón no lo alcanza a controlar el hombre del equipo de San Luis. Y reposición de costado por Occidental para el equipo local. Hablamos del equipo de Atlas. Esta es la jornada número 15, el clausura 2024 en Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Somos Noticias del Verde. Tiene el balón que está en poder del equipo de Atlas, Juan Mazapata, que tenía la pelota el colombiano. Ahora van abriendo por el sector de Idequel Domínguez. Domínguez, el que va recibiendo la bola por la derecha. Ahora se va devolviendo, se va apoyando con Carlos Robles. Robles la tiene abierto a Nervo. ¿Qué va a hacer? Va o no, señor. Primero se va apoyando en el capitán de campo, Aldo Rocha, el que tiene el balón ahora. El que tiene la posesión de la pelota es Carlos. Era Tincho Hugo, Tincho Nervo. Van entregando ahora por el sector occidental, donde va Rivaldo Lozano encarando, tiene un hombre en la marca y se equivoca en la entrega, y la pelota va en posesión del equipo de San Luis, que ya está ganando 1-0, ahora se viene la contra, van corriendo a toda velocidad, va buscando para allá Benjamín Gardamex, y le quitaron la pelota, pero ya la va recuperando en la zona del arco, Miel Güemes, manda remate, va pegando un hombre, viene el venezolano a recuperar la pelota, hablamos de John Grillo, y el esférico lo va sacando el equipo de Atlas. Cuidado, se van equivocando, pero viene el balón, queda en rebote para que venga Aldo Rocha. Rocha manda balón de pierna zurda arriba, estaban buscando la velocidad del venezolano y la pelota vuelve otra vez a zona medular al poder del equipo de San Luis. Aquí se durmió un hombre en la parte de atrás. La pelota la maneja el equipo de San Luis. Va transportando pierna derecha. El que le va tocando es Mateo García. García, el argentino, abriendo para que venga. Ahora recibiendo en el otro sector. ¡Atención! ¡Ay, qué rebote! ¡Qué rebote espectacular! Tiene que volar el arquero Andrés Sánchez. Se salvó el equipo de San Luis. Sí, remate frontal, decide el guardameta meter las manos, relator, no complicarse con la pelotica, Bayron Osorio. Sí, señor, el balón se va al tiro de esquina. Cobrar Atlas. Ya te marcamos el primero del compromiso, primero para la visita, para el equipo local, corrijo. Cobran el balón en corto, la pelota la van devolviendo y la van sacando hacia el sector izquierdo, el sector derecho, el izquierdo en ataque para el equipo de Atlas. La pelota queda viva y la van mandando a zona medular, porque la van cazando en toda la zona posterior. Aquí de taquito quería pasar de vivo el jugador Aldo Rocha y la pelota la van recuperando. Ahora en mitad de campo va saliendo Atlas, la van transportando abriendo por el sector donde va recibiendo Mateo García. García, el que tenía la pelota y se apoya en Reyes. Reyes abre más hacia la izquierda. Ahí está pisando Lozano, Rivaldo Lozano para Reyes. Reyes para Lozano. Va, que va a ser Lozano, va a mandar al centro, cuidado, se viene, estaban buscando a Murillo, el balón se va tocadito ahí, tiro de esquina, cobra el equipo de Atlas. Tiro de esquina. Ya te marcamos el segundo del compromiso, lo va a levantar el equipo local, el equipo de casa, Bayron Osorio. Muy bien, van a levantar la pelota, lo van a hacer, lo va a manejar, va a mover Luis Reyes, manda balón, ya van otra vez, otro cobro, muy mal cobrado. Al primer palo, pero bien Murillo la va cazando por parte del equipo de Atlas. Allá la estaba recuperando en la parte de arriba. Estaba recibiendo para allá la pelota. La estaba ganando el hombre de San Luis. Estamos hablando del jugador número 187, Iker Moreno. El balón está acá por el sector derecho, donde Moreno. Ese toca en corto. Viene Nervo con el esférico. Van transportando en zona medular. Va sacando el balón Sebastián Salles y van devolviendo otra vez hacia la parte de atrás. Ahora el balón lo tiene Eduardo Águila.
Águila se estaba apoyando con el jugador Cuña. Ahora filtran pelota por el sector, por la zona izquierda, zona de Oriental. Atención, viene San Luis de cabeza, bien, va sacando el Férico Reyes. Y el balón otra vez a mitad de campo, en posesión del equipo del Atlético San Luis. Para allá le queda un hombre en rebote. Ahora la tiene Eduardo Águila. Se va apoyando en la zona de zagueros con Julio César Domínguez. Domínguez quiere buscar ahora a la derecha, donde la va recibiendo Iker Moreno. Va encarando hacia el medio, marcando una diagonal en corto. Y el balón ahora lo está en posesión de Sebastián Salles. Salles se apoya en zona medular. Aquí manda un balón frontal para que venga recibiendo boli. Se equivocó en la entrega. Y ahora la pelota la tiene, la maneja el equipo de Atlas Guadalajara, Deiber Pérez. Bueno, ya estamos sobre minuto 15. Minuto 15 de la primera parte. Marcador a favor del equipo visitante. Ambos equipos tratan de dividirse la posesión de la pelota. Por un momento la tiene el equipo local, por otro momento la tiene el equipo visitante. Tratan de hacerse daño a través de la media distancia. Ambos equipos, Byron, son defensas frágiles. A uno le han marcado 28 goles durante el torneo, al otro le han marcado 27 tantos. Entonces, para que usted vaya viendo lo frágil que son las defensas. El balón está en la parte de atrás. Andrés Sánchez la tiene para el equipo de San Luis. Van recibiendo Julio César Domínguez. Están tirados por la derecha. Estaba Iker Moreno intentando mandar un balón al medio, pero bien, estaba metiendo para allá la pierna un hombre. Así que reposición de costado para el equipo visitante, que está ganando 1-0. Tenemos oyentes para saludar por allá, Deimer. Permítame por acá, en el chat tenemos ya más de 130 personas conectadas en este momento. Aparece por acá Marcos Reyes. Vamos Atlas, dice Edgar Orendain. Vamos rojinegros. La gente, Omar Torres, saludos desde Zapopan, arriba el Atlas. Toda la gente que está conectada en este momento, los invitamos para que se suscriban al canal de Noticias del Verde y déjenos allí en el chat desde dónde está conectado con la transmisión de Noticias del Verde. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Hay reposición de costado por Oriental. Vamos a ser el equipo Atlético de San Luis. Ya van sacando el balón, lo van devolviendo a la parte de atrás, donde está Eduardo Águila. Se devuelve con el arquero Andrés Sánchez. San Sánchez va tocando ahora para Eduardo Águila. Sánchez viene otra vez en corto, manda balón a mitad de campo. Se van complicando para allá. Boli el que tiene el balón. Ahora se va apoyando en la parte de atrás con Cuña, el brasileño que va abriendo para que vaya corriendo Juan Sanabria, el uruguayo que pierde la pelota. Y aquí no se hablaron los hombres del Atlas. Bolivia recupera un buen balón. Atención, ay, aquí no se hablaron. Y la pelotica se va al tiro de esquina. Cobra San Luis. Tiro de esquina. Ya es el tercero que se va a levantar. El primero para el equipo visitante. Acá, confusión de los centrales. El central por derecha y el lateral de ese sector no se hablaron, y por poco a la pelotica le queda al hombre de Costa de Marfil, que ya marcó el primero y quiere irse el relator con otro en el bolsillo. Se va a cobrar el tiro de esquina. Atención, el que toma la pelota es el jugador Sebastián Salles. Manda el balón, primer palo de cabeza. Estaban sacando el esférico para allá. Estaba sacando desde la parte de atrás Iker Domínguez. El balón se va, y de Iker Domínguez hay reposición de costado. Va a mover por allá el equipo de San Luis de Oriental. El partido está 1-0. Estamos en la primera parte. Saludos para todos los que a esta hora se conectan con nosotros. El balón va saliendo en corto, lo estaba tocando para allá Eduardo Águila. La van devolviendo, mandando a zona medular, donde estaba recibiendo Julio César Domínguez. Domínguez la pisa con la pierna derecha, la controla y entrega con la zurda. Abre para Iker Moreno. Moreno manda balón arriba. Atención, va balón a toda velocidad corriendo Benjamín. Y el balón se va el tiro de esquina. Cobra San Luis. Se va a levantar el cuarto del partido. Segundo para el equipo de la visita. Vemos a Camilo Vargas. Solito Camilo Vargas no puede, Deiner. Solito Camilo Vargas no puede. Sí, señor. Se va a cobrar entonces el tiro de esquina. Le vamos a ver la pelota. Atención desde el sector.
de Oriental con Sur, de Occidental con Sur. Pierna zurda, balón con rosca hacia adentro. Mandan arriba, cuidado, el balón pasa de largo. Nadie la toca y reposición de 5.50 corresponde a Camilo Vargas. Y ese va sacando de primera. ¡Ay, qué buena pelota le puso a Murillo! Pero le pegó en la espalda. Increíblemente le pegó en la espalda y era una buena opción para el equipo local Atlas. Y hay reposición de costado. Se lamenta Murillo, Deine. Sí, se lamenta, relator, cuando hay hombre tendido en este momento del conjunto de la Vistita. Creo que es el 187, Iker Moreno, el que está allí tendido en el piso. Ya entran los galenos, le toman su muslo de la pierna izquierda, que es el que se toca. Vamos a ver si es algún problema muscular o lo logra resolver el cuerpo médico con el alimento, relator, o con el agua bendita. Ahí el árbitro le pregunta si puede seguir, le toma allí la cabeza, se va a poner en pie. Sí, señor, el 187, Iker Moreno, el jugador que está tocado en este momento en su pierna izquierda, va a ser atendido afuera por parte de los galenos y ellos van a determinar si continúa o no continúa. La pelota fue buena, relator. No supo cómo ubicarse el hombre de Atlas. Corrió y la pelota con la mala fortuna que le termina impactando en la espalda. Si de pronto hubiese tenido visual del esférico, la jugada hubiese tenido una determinación diferente por parte del atacante. Muy bien, el balón ya está en movimiento. La va sacando el equipo de Atlas. El que la maneja es el Nervo. Ahí la van pisando, la van entregando por donde estaba Reyes. Más proyectado ahora con el jugador Lozano, Rivaldo Lozano. Entrega una pasada, una pared en corto. El balón vuelve otra vez a la parte de atrás. El que va recibiendo es Nervo. Aquí va saliendo con la posesión de la pelota Aldo Ross, el capitán de campo. Ahora para Juan Manuel Zapata. El colombiano que la va manejando, filtran balón arriba, le estaban recibiendo Mateo García de espalda, el colombiano, el argentino, perdón, y van devolviendo otra vez. Ahora es Hugo Nervo, el que tiene la pelota. Estamos en la primera parte, vamos a informar el tiempo de juego. Ya te marcamos 21 minutos de esta primera parte. Pero tiene local, uno tiene la visita. Anotación de Frank Poli, el hombre que venció la resistencia de Camilo Vargas. Muy bien, atención, hubo una aproximación aquí del equipo de Atlas. El balón se va a la última línea, es en la jornada 15. ¿Cómo están ubicados en la tabla estos dos equipos, Deine? Perfecto, con el triunfo parcial del equipo visitante de San Luis, se ubica en la casilla número 12, con 16 puntos. Había arrancado en el puesto 14, Byron. El equipo de Atlas está en la posición número 15 con tan solo 10 unidades. Este equipo de Atlas ha perdido 8 partidos. Ha ganado solo 2 encuentros y ha registrado 4 empates. Byron Osorio, los números del equipo. Y claro, se va a ir Iker Moreno lesionado. Vamos a ver quién va a ingresar allí por Moreno. Ya está el hombre allí en la zona de traslado. Ahí va al campo el 5, Ricardo Chávez Byron. Entonces, el hombre que ingresa por Iker Moreno. Entonces ingresa Ricardo Chávez, el hombre marcado con la blusa número 5, al campo de juego para suplir la ausencia por lesión de Iker Moreno por la banda derecha, relator. Bueno, ya vamos con Byron Osorio. Por acá seguimos saludando a esta hora a la gente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, decía que ahí está referenciado entonces la sustitución por parte del equipo del Atlético de San Luis. El que va manejando el balón es el equipo de Atlas. Ahí va saliendo el local. El capitán de campo maneja la pelota, la tiene Aldo Rocha. Abre el sector derecho donde está Idequel Domínguez. Hacia atrás ahora se va apoyando con Carlos Robles. Robles la tiene, de pobre marca en el gol del jugador Boli, de Frank Boli, Deine. Sí, es que le permite que le reciban en primer lugar. Segundo, relator, la manera como se voltea Boli es muy fácil. Allí complicidad de los hombres del fondo.
Atención, aquí hay un tiro, tiro, tiro de esquina. Cobra el equipo de Atlas. Te marcamos el quinto del partido, tercero que va a levantar el equipo local. Le vamos a ver la pelota, la mandan arriba de cabeza, la estaba devolviendo Boli. Era el hombre que estaba rechazando. Va corriendo Murillo a toda velocidad. Viene el venezolano. Va tocando hacia la parte de atrás donde va recibiendo Carlos Robles. Ese se va apoyando con Mateo García, el hombre que venía a recibir la pelota. García va transportando pierna zurda, va encarando hacia el medio. Tiene que devolverse, se va apoyando otra vez, esta vez en posesión de Carlos Robles. El balón la maneja el capitán de campo, Aldo Rocha. Este va abriendo más a la derecha. Ahí está Domínguez. Domínguez devuelve, no encuentra los caminos. Está bien cerradito el equipo de Atlético de San Luis, que lo espera de mitad de campo hacia atrás. Ya están ganando el partido, están haciendo la tarea. Va Robles, filtra pelota, no la pueden cazar en la parte de delante. No pudo Aguirre, Eduardo el Mudo Aguirre. Y la pelota en poder del arquero Andrés Sánchez por parte del equipo de Atlético de San Luis. Sí, el equipo visitante se posiciona relator cuando pierde la pelota. Pasan todos la línea del balón, todos se ponen en campo propio y no le cede espacios al equipo local. Ahora, cuando toman el esférico son rápidos en salir, por izquierda o ya sea por derecha. Boli, el referente de ataque, y el jugador Sanabria, el uruguayo, el que trata de enlazar con los hombres de la mitad y la parte de arriba. Y habla el árbitro, no sé si se va a presentar alguna modificación, está el árbitro conversando allí. Vamos a ver qué indicaciones da el árbitro del partido cuando por acá se sancionaba una falta sobre el hombre marcado, que era Sanabria, el que iba al piso allí, el jugador del equipo de San Luis, que lo gana en este momento. Ah, bueno, hay minuto de hidratación, Byron, en este momento, minuto que también se utiliza por parte de los técnicos para ajustar piezas. Algo que esté funcionando mal dentro del equipo, trata de ajustar algunos momentos y en algunas oportunidades este minuto resulta favorable para uno, perjudicial para el otro. Ayer el partido entre Chivas y Pachuca, jugaba mejor el equipo de Pachuca en la primera parte. Después del minuto de hidratación se le montó en el partido el equipo de Chivas. Vamos a ver acá cómo resulta el minuto de hidratación para ambos equipos, tanto para el local como para el visitante. Bayrón. Un saludito especial para los que están ahí conectados, los que lleguen nuestra señal en Noticias del Verde. Tenemos gente para saludar por allá. Bueno, permítame por acá. Saludamos a esta hora a la gente que está conectada con Noticias del Verde. Sí, muchos hinchas reportándose en el chat de Noticias del Verde. Por acá aparece Héctor, dice Barraceros. Pedro José, vamos Atlas. Oscar Daniel Montejano dice que gane Atlas. Que gane el Atlas. San Luis ha regalado partidos. Alba América. Allí la gente que está conectada. Marco Reyes. Toda la gente que está en sintonía en este momento con Noticias del Verde, más de 160 dispositivos conectados con nuestra transmisión. Somos Noticias del Verde. Un saludo especial para todos. Sí, señor, el saludo muy especial para todos los que a esta hora están siguiendo nuestra señal. Gracias por estar con nosotros, por permitir o por aceptar, por gustarles una transmisión de hinchas para hinchas. El partido está 1-0, está ganando el equipo de San Luis, y atención porque para allá va corriendo un hombre a toda velocidad. Bueno, ahí ya estaban atacando bien la pelota, se va por allá, hay un tiro de esquina. Bueno, se va a levantar a favor del conjunto local, relator. Muy bien, vamos a ver el equipo de Atlas. Van a tocar la pelota para zona. Bueno, hay una. Dieron una falta. Bueno, ahí cobro entonces. De tiro libre por allá. Deimer, ¿no? Hay tiro libre a favor del equipo de San Luis. Sí, es que la mueve la pelota, manda para un segundo sector de cabeza. Le estaba rechazando por allá Carlos Robles.
El que estaba intentando alcanzar el balón era Boni. Y Juanma Zapata, el colombiano, el que estaba rechazando el balón a mitad de campo. Allá va, estaba peleando el balón el jugador Eduardo Aguirre. Eduardo Mudo Aguirre, y la pelota la devuelven para que venga Andrés Sánchez. Sánchez va tocando en corto por el sector derecho, por la izquierda más bien, donde va saliendo Águila. Manda balón a mitad de campo, el capitán de campo lo estaba devolviendo. Estamos hablando de Sanabria. El Rocha, perdón. Ahora aquí va cayendo Boli. Atención, hay un choque y se detiene el partido. Se detiene el partido y va a volver a entrar el cuerpo médico. Deimer vuelve y se detiene. Se corta el encuentro. Sí, se ha cortado mucho esta primera parte. Acá el que cae es Boli. Es el hombre que cayó al piso. Y termina un jugador del equipo local, cortado, golpeado en la cabeza. Ya entran los galenos para validar la salud de cada uno de los jugadores. El que está en el piso es el número 26 por parte de Atlas. Hablamos de Aldo Rocha. Aldo Rocha es el capitán de campo de este equipo. Ya ahí le revisan la cabeza, que no tenga algún corte, que todo esté correcto. Le hacen los exámenes pertinentes para ver si puede continuar en el partido. Bueno, ahí se va el de San Luis, va a ser atendido afuera. Ya se reincorpora el jugador de Atlas y se va a reanudar el partido, Byron Osorio. Muy bien, vamos a esperar entonces que salgan los hombres del partido. El que está en el piso por parte de Atlético San Luis es Rodrigo Cuña, el brasileño. Ahí se levanta Cuña. Bueno, sale muy dolido el brasileño. El hombre de la 13 por parte del equipo visitante. El partido está 1-0. Está ganando el equipo de Atlético San Luis. Está saliendo de la cancha. Creo que también va a salir también el hombre de Atlas. Parece que sí. Y se va a mover la pelota. Vamos a informar el tiempo de juego. Marcamos 31 de la primera parte. Compromiso lo gana el equipo visitante 1-0. Fecha número 15 del fútbol mexicano. Somos Noticias del Verde. Güemes, estábamos alejando la pelota hacia atrás donde estaba Águila. El que va manejando es Julio César Domínguez. Domínguez espera ahí en la zona medular. Y el balón está ahí buscando en zona posterior. Tiene que cambiar de orientación, buscando ahora por la derecha donde está Reyes. Reyes se va devolviendo hacia la parte de atrás, donde va ahora recibiendo Julio César Domínguez. Abren para que venga recién ingresado Chávez. Chávez estaba proyectando el balón para Benjamín Guardamés y va perdiendo la pelota. Pues ahora la recuperan y se viene la contra. Va buscando el equipo de Atlético de San Luis. Bueno, estaba marcando una diagonal hacia el medio. Y bien, buena recuperación allá en la parte de atrás. Estaba ganando el balón Reyes y viene Atlas. Va corriendo Murillo a toda velocidad. Bueno, el que va corriendo para allá es Aguirre. En realidad, ¿dónde está Murillo? Se metió para allá. Bueno, venía en cabeza de área. El balón se va a la última línea. Saque de meta corresponde al equipo visitante, al equipo de San Luis. Bueno, a esta hora repasamos resultados del fútbol mexicano. Partidos que están en este momento en vivo. Recordemos que a última hora estará Juárez enfrentando al equipo del Tijuana. A esta hora empata 0-0 Pumas ante León. San Luis de visitante le gana a Atlas 1-0, Byron Osorio. Y en el balón está en mitad de campo en poder del equipo de Atlas. Manda balón arriba, va peinado, la va persiguiendo Murillo en la pelota. La van devolviendo, la van sacando para el sector izquierdo. Allá la va pisando Ronaldo Lozano. Ese se devuelve y se apoya con Reyes. Reyes Carlos, jugador Luis Reyes, el que maneja la pelota. Atención, la filtran. Ojo, tienen que abrir para que venga Murillo. Viene Murillo, viene el venezolano, va entrega. Bueno, el balón va tocadito y se va al tiro de esquina. Ya te marcó el sexto del compromiso, cuarto para la academia. Va a moverse el esférico desde norte con oriental. Desde allá se va a mover la pelota. Buena la orden del árbitro. Manda balón arriba. Aquí estaba intentando de cabeza, buscando para allá. Jugador Eduardo Aguirre. Y el balón está quedando en rebote. La estaba tocando para allá Mateo García. Abre para el capitán. Ahí está Baldo Rocha, entrega para García.
Mateo con la pelota, Rocha la pide, ahí la tiene Aldo, manda balón, ahí, cuidado, está vivo en el área, van abriendo, ¡mata dentro! Carlos Robles, comprometido en el gol del equipo visitante del rival, y viene y marca el empate, peca y risa, y el partido se pone uno por uno, Atlas 1, San Luis otro, y por palo del arquero, comprometido Andrés Sánchez, comenta Deimer Pérez en Noticias del Verde. Sí, señor, cayó el empate, relator, y cae por uno de los defensores centrales. El número 21, Carlos Robles, quien aprovecha un centro por parte de su capitán, Aldo Rocha. La pelota va al área, le queda Aguirre, frágil la marca del equipo visitante, que ve cómo Aguirre baja la pelota. Tiene él posibilidad de rematar el delantero del equipo local. Decide cederle el paso al defensor, en este caso a Robles, que está mejor ubicado, y claro, Roble en diagonal a pocos metros del arco saca el zapatazo fuerte a ras de piso. Ojo, va al palo de la mano izquierda del guardameta, el palo del portero, pasa la pelota por ese sector, trata de sacar la pierna al mejor estilo del portero de fútbol sala, pero no logra conectar con el esférico. Se marca el 1-1 en este partido donde habíamos destacado la parte defensiva del equipo visitante y el trabajo que estaba haciendo. Somos Noticias del Verde. Vuelve Atlas, quiere más. La pelota la maneja Murillo. Murillo manda balón. Ay, mal pase del venezolano. El balón se va a la última línea. Saque de meta. Ya corresponde al Atlético San Luis. Vamos a informar el tiempo de juego. Ya te marco 37 minutos de esta primera parte. 1-1 el compromiso, el gol del equipo visitante, quien se fue en ventaja, lo marcó Frank Boli al minuto 7, y sobre el 34 empató el defensor central Carlos Robles. De esta manera, la tabla de posiciones queda con San Luis, puesto número 14, 14 puntos para San Luis. Atlas, puesto número 16, con un punto. De esta manera, 1-1 el partido. Somos Noticias del Verde. Bien, atención. Pero ya estaba llegando el equipo del Atlas nuevamente. Y el balón va saliendo por la derecha, señor. Donde va Chávez. Él va transportando. Hay un hombre que lo tiene abierto. Es Benjamín Gárdames. Gárdames con la pelota manda. Atención. Ahí aquí no estaba entrando un hombre para allá. En el juego aéreo. No pudo alcanzar la pelota y Boli la va devolviendo. Otra vez el centro de cabeza, vuelve otra vez pasadito, la estaba rechazando Nervo, Belvi queda el rebote, mandan arriba y el arquero Camilo Vargas, tiene que mandar el balón por encima del tiro de esquina. Es el séptimo que se va a levantar, tercero para San Luis, otra vez Camilo Vargas en escena, una de las figuras de este partido. Bien, se va a mover el balón. Atención entonces, porque aquí le contamos a través de Noticias del Verde. El tiro de esquina se va a cobrar acá desde Sur con Occidental. Ahí toma la pelota el jugador Sebastián Salles, número 19. Va a sonar el pitazo del árbitro. El partido está 1-1. Ya empató Atlas, que la empezó perdiendo. Suena la orden del árbitro. Hay parejas en el área. Manda balón arriba. Va pasando. Cae un hombre. Caen dos hombres por parte de Atlas, que dice el árbitro acá de una señal. Y el balón se va a reposición de costado. Creo que pitaron la falta, sí señor. Sacaron de una. Van buscando por allá Murillo, que la ganó de cabeza. Pero bueno, el balón lo van cazando en el rebote los hombres del equipo de San Luis.
mitad de campo estamos manejando Cuña. Ahora que la va tocando es Salles. Talle la tiene, va pasando Chávez por la derecha y no lo miran. Ahora sí la descarga. Chávez, el recién ingresado, va devolviendo la parte de atrás. Julio César Domínguez, bueno, es Eduardo Ángel que la tiene. Domínguez ya va regresando. Van tocando el balón en campamento propio los hombres del equipo visitante. Ya cruzan la línea ecuatorial, va mandando cuidado. Se viene San Luis, viene el remate de Peña. Ay, bien, abrieron mal. Ah, bueno, sí, viene corriendo un hombre por allá. Va llegando por allá Juan Sanabria, manda balón en el centro. Y vuelve y pierden los hombres de San Luis. Aquí va buscando el balón, lo tiene Cuña. Tiene el brasileño que la va pisando, se va devolviendo. Estaba apoyándose ahí con Javier Güemes. Ahora otra vez Cuña. Cuña, ¿qué va a hacer? Va a entregar en corto. Va abriendo por el sector donde va recibiendo Chávez. Chávez devuelve la pelota al carril medular donde estaba recibiendo Julio César Domínguez. Ahora es Eduardo Águila el que la tiene. Domínguez sigue San Luis en control de la pelota y espera de mitad de campo hacia atrás el equipo de Atlas, Deiner Pérez. Sí, sigue con el mismo trabajo el equipo de Atlas a pesar de encontrar el gol. Es un equipo que propone siempre un bloque bajo y trata de apostarle a la contra o trata también de apostarle al juego largo o a la pelota quieta, como aprovechó en la jugada anterior donde le terminó marcando al equipo de San Luis. Ahora, San Luis que tenía el control del partido, no marca bien desde el lanzamiento hasta cuando el delantero recibe la pelota. Por el error garrafal le terminó marcando el equipo visita, el equipo local. Somos Noticias del Verde. Y a esta hora saludamos a toda la gente que está conectada con Noticias del Verde. Más de 183 dispositivos en sintonía en este momento. Dice por acá Gonzalo Ramos, vamos, mis rojinegros. Tenemos que empatar. Ya vamos empatando, ya vamos uno por uno. Lo más pronto posible por acá la gente se sigue reportando. Dele me gusta. Dele like a la transmisión. Dele me gusta y suscríbase. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Suscríbase al canal de Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. El balón lo va a mover Camilo Vargas. Lo va a hacer el equipo de Atlas. Estamos ya en las postrimerías de la primera parte. Está por terminar ese partido en sus primeros 45 minutos y está uno por uno. Bueno, al menos subimos dos emociones en las porterías. Y va mostrando, bueno, nos estaban pidiendo por allá una posible mano por allá del hombre de la parte de atrás. Bueno, Eduardo Aguirre, el del gol, ¿cierto? Por allá después de la jugada del gol. Y el partido está uno por uno, atención, porque la pelota se va a mover. Noticias del Verde está transmitiendo a esta hora. Hay reposición de costado, va a mover el equipo local, Atlas. El que mueve el balón es Reyes, manda arriba. Lo van peinando y el balón lo va peleando Murillo. La va perdiendo, no puede ganar ni en fuerza ni en velocidad. Y bien protegiendo la pelota por allá desde el sector derecho, Aldo Cruz. Cruz se va devolviendo, va apoyándose en el arquero Andrés Sánchez. Sánchez de pierna zurda, manda balón a zona medular, ya tirado por el sector derecho. El balón lo van devolviendo para Camilo Vargas. Vargas la tiene, va saliendo el equipo de Atlas. Van buscando ahora con Hugo Nervo, que va devolviendo la pelota para el colombiano. No, señor, primero la va tocando Carlos Robles. Ahí la tiene el autor del empate. Ese se va apoyando con Reyes. Reyes devuelve otra vez para Robles. Robles, Carlos, se apoyan al arquero. Viene Camilo Vargas. Camilo Vargas manda pierna zurda. Balona hacia occidental, hacia la izquierda. Y va tocadita, reposición de costado. La estamos mandando de cabeza a Chávez. Y va a mover el equipo de Atlas. Estamos ya sobre 43 minutos, sobre 43 de esta primera parte, como la ve Deiner Pérez. Sí, estamos llegando ya al final del primer tiempo. Creo que va a ser muy beneficioso para los dos equipos para planificar lo que va a ser la segunda parte. De momento, el empate Byron no le favorece a ninguno de los dos. Matemáticamente San Luis todavía le estaría dando para poder obtener cupos de clasificación, que es complejo y difícil, sí, pero que la matemática existe y se han visto resultados históricos en el fútbol también, o clasificaciones históricas mejor. Por eso hoy el que tiene la necesidad para seguir soñando ilusionado es el equipo de San Luis. El esférico
está en zona de recuperación por parte de San Luis. Uña, el que tenía la pelota, el brasileño abriendo para la derecha. Estaba recibiendo a Leo Cruz, ahora se va apoyando con Javier Güemes. Pareja al equipo visitante. Va filtrando balón bien, estaba por allá cazando Carlos Robles y el balón va en rebote para que venga el capitán. Aldo Rocha va abriendo para que vaya corriendo Reyes, Luis Hueso Reyes, el que la tiene. Y levanta la cabeza a ver quién, a quién manda el remate. ¡Uy, por poco! ¡Por poco! Metió la mano el arquero Andrés Sánchez y pegó en el palo vertical de la izquierda por parte del equipo de San Luis. Sí, señor, zapatazo fuerte a través de la media distancia, aprovechando el hueco que había dejado allí el marcador de esa zona. Bien el guardameta respondiendo y echando la pelota a raya final, Bayrón. Pegó en el horizontal, hombre, pegó en el horizontal. Van a cobrar tiro de esquina. Tiro de esquina. Ya te marcó el octavo del compromiso, quinto para la academia. Manda Atlas. Estaba intentando ganar de cabeza Reyes. El rebote lo van ganando. El que la tiene por allá es Mateo García. El colombiano va encarando. Tiene que devolverse, la va controlando pierna zurda. Él se manda más hacia atrás. Para que venga ahora recibiendo, manejando la pelota Nervo. ¿Cuánto de adición, Deimer Pérez? 6 minutos tendremos relator en esta primera parte, donde se perdió, sí, mucho tiempo. Al final termina el árbitro reponiendo todo lo que se había perdido. Y el balón está en posesión de Atlas, entregando por la derecha. Va corriendo John Murillo, el venezolano. Murillo va a encarar. Ahí le está ofreciendo la marca para allá. Aldo Cruz manda balón arriba. Cae un hombre. Dice el árbitro que no hay nada. Estaba intentando el Atlas, que quiere el segundo. Y aquí se viene la respuesta por parte de San Luis. Bueno, no pensé que iban a buscar transición, defensa, ataque, pero no. Ya se armó en la parte de atrás el equipo visitante. Aquí de cabeza va devolviendo Reyes. Venía a auxiliarlo el Rivaldo Lozano. Y el balón lo cambian de orientación hacia oriental. Y se va a reposición de costado. Reposición de costado, Deime. Bueno, a esta hora saludo a los más de 220 conectados con la transmisión de Noticias del Verde. Y a quienes invitamos para que le den me gusta. Denle me gusta a la transmisión, denle like, denle pulgar arriba, denle dedito arriba a la transmisión y suscríbase. Hágalo, si usted no lo ha hecho, si usted es nuevo en este canal, suscríbase al canal de Noticias del Verde para que usted esté enterado y actualizado de todo lo que pasa en las diferentes ligas del mundo. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Muy bien, se va a mover la pelota. Va a sacar Camilo Vargas, pierna sur del colombiano. Manda balón por los aires. Y el de cabeza va devolviendo el brasileño Cuña. El rebote lo va pasando de la parte de atrás. La estaba tocando y deja el Domínguez. Ahora es Vargas. Esta entrega para Nervo. Nervo va saliendo desde la parte de atrás. En mitad del campo estaban por allá recibiendo el esférico. Lo estaba haciendo Juanma Zapata, el colombiano. El balón se va a reposición de costado. Wow, va a mover el equipo de San Luis. Ya van tocando en corto. Ahora viene Julio César Domínguez. Están en zona de zagueros por parte de San Luis. Van devolviendo la pelota, la maneja Chávez. Chávez lo tumba en el árbitro. Dice que falta. Hay tiro libre. Va a cobrar el equipo de la visita. 48 minutos en este momento. Ya relator de la primera parte. Habíamos notificado que dieron 6 minutos de adición. En estos últimos 5 minutos ha tenido más posibilidad de llegar a portería contraria el equipo local. El ímpetu del gol, el oxígeno que te genera en lo colectivo, Bayrón, tener ya el marcador igualado o a tu favor, le está perjudicando en este momento al equipo de San Luis, que se veía montado en el partido y después del gol, baldado de agua fría. Bien, ahí está el balón saliendo en campamento sur, en la zona que defiende el equipo de Atlas. Ya se meten hacia la zona norte. Va Murillo manda balón y va tocadito. No se va, sí señor. Dice el árbitro que hay, bueno, pero quiere posición de 5-50. Se le acababa la cancha al venezolano. Así que va a mover a Andrés Sánchez, comprometido en el gol del empate. Cuidó su palo,
Y bueno, el gol que metió por allá Carlos Robles, el hombre de la 21, el zaguero central del equipo de Atlas. Va a sacar el arquero, sí señor. Sí, Byron, es que el zapatazo era fuerte. El zapatazo era fuerte, Byron, y si él tiene responsabilidad del guardameta, hablamos del señor Andrés Sánchez. Pero es que también hay que mirar desde dónde remata el hombre del gol, Robles, y la manera como lo hace. Mire que él está más preparado para un centro o para la pelota del segundo palo que para el remate a la mano izquierda del portero. Y se ve en la manera como saca el pie para tratar de conectar con la pelota. Creo que se sorprende también el remate a ese sector de la portería. Bien, van a mover el balón desde el sector de Oriental. Mandan arriba, lo van peinando, la va sacando el espigadísimo brasileño Cunha. Y el balón va a la parte de atrás. Va manejando el equipo de Atlas, devolviendo para Camilo Vargas. Vargas la tiene, estamos ya sobre 49, casi 40, casi 50 ya. Deimer va a rezar un minuto para terminar el partido. Un minuto para terminar el primer tiempo. El partido uno por uno. El balón que lo tiene Camilo Vargas. Tiene que ganar el Atlético San Luis. Ya el Atlas está listo. No, el equipo de Atlas ya está eliminado, relator. Ya es muy complejo alcanzar la zona de clasificación. San Luis todavía tiene una leve esperanza. Esperemos a ver entonces si logra alcanzar el milagro del equipo visitante. La pelota la maneja el capitán Aldo Rocha. Esa entrega en corto para que venga Nervo. El argentino pisa la pelota. Se devuelve otra vez para Rocha. Va buscando en zona posterior. Se va metiendo acá en el sector izquierdo. Abriendo para que venga Ronaldo Lozano. Lozano filtra balón, arriba viene, tocadita la pelota, no, se quedó clavado el arquero, ahí se la entregan en corto, estaba devolviendo por allá el jugador Eduardo Águila, y a mitad de campo va mandando el balón, en zona 14, la van devolviendo otra vez de cabeza, el equipo de San Luis que tiene la posesión del balón, la van defendiendo, ya tenemos cumplido, estamos en tiempo cumplido, a órdenes del árbitro, todavía da una vida más para el partido en la primera parte. Devuelve el balón a la zona izquierda, va pisando Alto Cruz. Cruz va apoyando con Rodrigo Cunha. La pelota la van devolviendo otra vez. Cruz la tiene. El árbitro levanta la mano, muestra la mitad del campo y dice que el partido en la primera parte terminó. Primeros 45 minutos cumplidos. Primeros 45 a través de Noticias del Verde. Los comentarios con Deimer Pérez. No se vayan. Ya los vamos a saludar a todos. Noticias del Verde. Bueno, ha finalizado esta primera parte entre San Luis visitando al equipo de Atlas. Uno eliminado, como lo es el equipo local, el conjunto de Atlas, que con 10 puntos, como arrancó esta fecha, el equipo en el puesto número 16, restan 3 partidos con el que se está jugando en el momento. Llegaría a 9 puntos de hacer el puntaje perfecto sobre el final para el conjunto de la Academia. Ahora, con 9 puntos y 10 que tiene, llegaría a 19. No le alcanzaría, porque el del puesto número 10 tiene 11 unidades y es el equipo de Pumas. Así que le va a quedar complejo al cuadro local el día de hoy alcanzar la clasificación de esta manera, ya eliminado. Ahora, San Luis arrancó con 13 puntos. Tiene 9 en disputa, estaríamos hablando de un puntaje perfecto. Llegaría a 22 puntos. 22 puntos con los 9 sumados. Y estaría superando en este momento al del puesto 10. El problema es que el del puesto 10 tiene 21 puntos. O sea, un partido más y ¡au! Tendría que perder todo Pumas y perder todo el equipo de León para que pueda San Luis clasificar. Ahora, es fútbol. Cualquier cosa puede pasar en este maravilloso deporte que día a día nos termina sorprendiendo. Pero también hay cosas que en este deporte
va describiendo y las cuales son complejas, difíciles. El equipo de San Luis arrancó ganando con un tanto del hombre de Costa de Marfil, Boli, el número 17, ya había tenido una sobre el minuto 2, donde se equivocó en salida el equipo de Atlas. Perdió, creo que era Rocha, el que terminaba perdiendo allí en salida. Recuperó Boli, quien presionó alto, quien recuperó la pelota. Le ganó la posición al jugador y sacó el remate fuerte, con la virtud para Camilo Vargas, quien vio cuando recupera la pelota el atacante de San Luis. Vargas da 2-3 pasos adelante y saca, abre su cuerpo y la pelota le termina impactando en el pecho. Al minuto 7 se abre por banda izquierda la pelota, banda derecha en ataque para el equipo visitante, izquierda en defensa, la zona de occidente. Por ahí se tira la pelota, se ensancha la cancha, terminan con un centro para Boli, un centro a la lengua del área, a ras de piso, y Boli le gana muy fácil a Carlos Robles, el número 21. Le termina ganando, primero aguanta la pelota, le termina ganando, va a su mano izquierda para rematar de pierna derecha, la pierna más hábil del hombre de Costa de Marfil, y este saca un potente remate a ras de piso. A pesar de la exigida y de la estirada, Camilo Vargas no pudo llegar a la pelota. Me parece que hubiese sido algo más, hubiese hecho algo más Camilo Vargas para llegar al esférico. Ahora, hay que decir que hubo complicidad del defensor de Atlas, quien no tapó el remate, quien no incomodó a Boli, el hombre del zapatazo. Y también hay que decir, en defensa de Vargas, estaba tapado. O sea, el remate fue algo sorpresivo para Vargas, porque Vargas dijo, listo, Carlos tiene la situación resuelta. No, Boli improvisa, le termina ganando y echando la pelotica al fondo de la red. El equipo de San Luis hacía un bloque bajo, cuando perdía la pelota, iban a campo propio, doble línea de cuatro, muy cerca, muy ajustado, y no tenía Atlas por donde entrar. Incluso el mismo Bairo, en un relato, indicaba esto, notificaba cómo se posicionaba en campo el equipo de San Luis, cómo se ubicaba, cómo trabajaba para cerrar los espacios del equipo local. El local es el de la necesidad. El local es el que está en el fondo de la tabla, es el que tiene que empezar a ganar para evitar el porcentual y evitar el problema económico, ¿cierto? Que se le viene donde no saque buenos resultados. Entonces, viene el equipo de San Luis, abroquelado en su campo, tranquilo, sin tanto problema, sin tanta fugia, y le apuesta a la contra, le apuesta al juego largo, le apuesta a la pelota quieta para encontrarse otro gol, y ya con 16 puntos mantener la llama de la ilusión encendida. Viene un error primero del lateral derecho. Hablamos del hombre marcado con la blusa número 5, el que ingresa, Ricardo Chávez, ya se había ido lesionado Iker Moreno. Chávez es el de esa banda, es el que tiene que salir, aunque Chávez debe recibir un respaldo de el jugador Benjamín Galdames, el número 27, o Javier Gómez, que son los de ese sector, y recibe la pelota Aldo Rocha, el capitán de campo, un volante de marca, recibe, tenían que ir a presionarlo para que no lanzara. Vale, tira el centro en libertad, logra levantar la cabeza, ve dónde va a poner la pelota, la baja Aguirre en el área, este se perfila para poder sacar el zapatazo a portería o entregarle a su compañero mejor ubicado. Tomó la segunda decisión, acertadísima, le cede la pelota a Robles, y Robles ya de pierna derecha fusila,
al guardameta de Andrés Sánchez, al guardameta Andrés Sánchez. ¿Quién en la reacción interpreta él que de pronto le va a rematar a ras de piso al segundo palo en diagonal y no al palo de la mano izquierda, o sea, que era el palo de la mano del portero? Cuando lo termina sorprendiendo el remate, trata con su pierna izquierda de contactar la pelota, de sacarla, de evitar el gol. No, la pelota fue más rápida que la reacción del guardameta y termina el esférico en el fondo de la red, decretando el 1-1. 1-1 que hasta el momento podíamos decir que no era tan justo. No era tan justo por el trabajo que estaba haciendo San Luis. Trabajo maravilloso tácticamente. Terminó el error dañándole el trabajo al cuerpo técnico y al mismo equipo, al mismo colectivo. Desde ese minuto, el gol fue al minuto 34. Desde el momento del gol, ese momento, un chip, un clic, un cambio en el equipo de Atlas, y fue a buscar el partido. Se atrevió, fue. Claro, con los defectos, con los errores que lo caracteriza, con un montón de déficit que tiene este equipo, pero trató de ir a buscar el resultado, trató de pasar de largo. Y el equipo visitante, groggy por el golpe del gol, lo tenía todo controlado, no sabe en qué momento se le salió el partido de las manos, trataba de recuperar, de atacar, pero no lo hacía con tanto peligro. Hubo por ahí un remate desde fuera del área que terminó Camilo Vargas echando el tiro de esquina, pero no fue tan complicado. Después se le viene el equipo de San Luis y viene un remate por parte de Lozano, fuerte, de media distancia, que terminó el guardameta echando el tiro de esquina. Este ejecución media distancia con cara de gol, pero bien la salvada de Sánchez, reivindicándose por lo que ya había sucedido en el gol. Bueno, continuó montado en el partido, tratando de buscar a través de la pelota quieta, tratando de marcar diferencia también a través del juego colectivo, pero no tuvo el acierto necesario, no tuvo la potencia en cuanto a buscar el partido. Lo logró hacer, puso en aprietos por momento a San Luis, pero creo que el empate justo. Creo que el empate, a pesar de el primer momento que vivió San Luis, donde marcó, y el segundo momento que vivió el equipo local, también donde termina marcando, el 1-1 me parece justo. Ahora tendrán ambos entrenadores que diagramar, diseñar lo que va a ser el segundo tiempo, tratar de organizar la necesidad que tiene cada equipo. Y si revisamos quién es el de la necesidad en este momento, es el equipo visitante, que es el que está buscando y el que sueña con clasificar, el que sueña con mantener la llama de la clasificación encendida. Porque si hoy no lo hace, si hoy no gana, el empate en este momento lo está dejando por fuera, lo está dejando eliminado, apagando cualquier opción de clasificación para el equipo de San Luis. En cuanto al local y a lo que va a planificar para la segunda parte, está con su gente, está mal en la tabla, necesita un golpe anímico, una pipeta de oxígeno. Creo que todo esto es condimento para que el equipo de Atlas mejore en cuanto al rendimiento futbolístico. Somos Noticias del Verde. Bueno, a esta hora saludo a la gente que está conectada con nuestra transmisión, la información deportiva de Noticias del Verde, y a quienes invito de manera respetuosa para que le den me gusta, para que le den like a la transmisión. Pulgar arriba, dele me gusta a la transmisión de Noticias del Verde, y si no está suscrito, hágalo, vamos a llegar a 100. Vamos a llegar a 100 likes para la segunda parte. Hay más de 130 conectados en este momento. Cada uno regáleme un like, cada uno regáleme un me gusta para que sigamos creciendo. Y si no están suscritos, háganlo. Suscríbanse al canal de Noticias del Verde.
suscríbanse en nuestra transmisión hecha de hinchas para hinchas y donde estaremos con los partidos venideros de la Liga Mexicana. Hemos transmitido todo el torneo mexicano, es un torneo espectacular, maravilloso, y nosotros hemos estado allí llevándole a cada uno de ustedes las emociones. Se vienen las finales, también los vamos a acompañar. Se vienen los equipos que están en participación de México en torneos internacionales, también estaremos allí acompañándolos. Como regalo, nosotros pedimos un like, una suscripción. También vamos a estar en Copa América acompañando a la selección de México, acompañando a las selecciones de Centroamérica y a las selecciones mejor de Sudamérica, aparte de nuestra selección Colombia, que siempre estaremos allí acompañándola desde este micrófono de Noticias del Verde. El dato en Noticias del Verde. Bueno, la estadística, lo que nos gusta a todos, la parte de la estadística dice que la posesión de la pelota en la primera parte está para Atlas 48%, para el equipo de San Luis 52%, hablamos que allí marcó la diferencia el equipo visitante, a pesar de no tener la pelota en algunos momentos del partido. Tiros a puerta, tiros totales. 4 para Atlas, 9 para el equipo visitante, de los cuales a puerta fueron 3 por cada equipo. Tiros afuera, 3 del conjunto visitante. Tiros bloqueados, 1 para el local, 3 para la visita. Uno de los tiros a puerta terminó en gol. Corners, 5 para el conjunto de la Furia, 3 para el visitante. Faltas, 5 cometidas al conjunto de los amigos del balón, 2 para San Luis. Tiros libres, ejecutaron 2 por Atlas, 5 por el equipo visitante. Saques de banda, 12 para los niños catedráticos, 5 para el conjunto del Athletic. Disparos al palo, 1-1, que fue ese remate fuerte de media distancia. Bueno, todo listo, todo preparado para el arranque. Y acá en los micrófonos de Noticias del Verde, aparece el silbato de Byron Osorio. Byron Osorio te lo canta. Muy bien, oyente de Noticias del Verde. Atención, porque el partido en la segunda parte ya arrancó. El balón se movió, el partido y la acción comenzó. Y la pelota está en zona medular, va manejando el equipo visitante. El equipo de San Luis va devolviendo el balón, que lo van tocando en la parte de atrás. El que iba manejando era por allá Eduardo Águila. Abre a la derecha donde estaba Chávez. Ahí se la van devolviendo. Es Cuña el hombre que se asocia desde el medio. Manda balón arriba, profundo. Atención, a toda velocidad va Benjamín Gardamés. Gardamés, el balón va tocadito. El árbitro dice que hay tiro de esquina. Se va a levantar relator a favor del equipo de San Luis, el cuarto que levantará la visita, el noveno del partido. Muy bien, se va a tocar la pelota, atención, lo van a mover por allá desde norte con oriental. Qué bonitos los guayos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Espectaculares, como los ve Deimer. Claro, allí con la Virgen, relator, muy bonitos. Sí, señor, Me pareció como a la Virgen del Carmen, no sé. La pelota la va manejando, atención, va saliendo el equipo de Atlas a toda velocidad, va controlando el colombiano. Era Juan Manuel Zapata, entregando para el venezolano, van punteando el balón. Ahora el tiro de esquina se va hacia el otro pórtico, al sector sur. Bien, sacando aquí la pelota Chávez, hay tiro de esquina. Décimo del partido, sexto, que va a levantar el conjunto de Atlas. Van a mover el balón.
Ya lo movieron, atención, ahí saque de meta, no pasó absolutamente nada. Se va a reponer, el balón Andrés Sánchez, el cancerbero del equipo. Uy, se la comieron completica y se la perdió aquí Carlos Robles Deiner. Claro. Va a sacar el portero Andrés Sánchez, ¿sí? Sí, señor, una pelota al corazón del área, mete la frente Robles y no logró darle dirección de portería, relator, pero cabeceó muy libre, la pelota quieta, le cuesta a este equipo de San Luis. El balón ya lo van abriendo por la derecha, por oriental, estaba tocando la pelota Benjamín Gardamés, en mitad de campo la tiene, la va manejando, la va controlando para allá, era John Murillo. Ahora van devolviendo el férico, era Sebastián Salles en realidad, el francés. Ahora abren por la izquierda, van tocando, se mueven zona medular, la pelota, el que la va controlando para allá, es el jugador número 18, Aldo Cruz, y el balón, dice el árbitro, que hay algo que se va a cobrar por allá por parte del equipo de Atlas de Imerú. Sustituciones para la segunda. No es reflejado por acá, relator. Tengo por acá presente cambios y de pronto tiene alguno por ahí en mención. Me lo indica el relator, porque por acá no lo tengo, no señor, no hubo cambios. El único que se presentó fue el de Iker Moreno. En la primera parte por lesión, el ingreso de Ricardo Chávez, el lateral derecho del equipo visitante. Y me va saliendo con la pelota, aquí se equivocan en la entrega. Estaban buscando para allá Murillo, el que tocaba la pelota era el jugador Mateo García, el argentino. Van devolviendo la pelota, se va cayendo un hombre, ahí la va recuperando el colombiano Juanma Zapata, lo van tumbando, el árbitro da la ventaja, viene con la pelota el capitán Rocha entregando arriba al frente de ataque, donde estaba recibiendo Aguirre, y ahora viene buscando el equipo de Atlas, cuidado, balón en zona 14, cae un hombre, el árbitro dice que no hay nada, van cazando el rebote, la va manejando, la va pisando para allá Mateo García, García va abriendo hacia la derecha, donde va recibiendo Aldo Rocha, el capitán de campo, va filtrando el esférico, va Atlas entrega, está vivo el balón, muy suavecito a las manos del arquero Andrés Sánchez, se aproximó al equipo de Atlas. Bueno, salieron relator, ambos equipos a buscar el gol, Atlas con más decisión, con más intensidad que el equipo de San Luis, como en la primera parte. Pero este equipo visitante es un equipo muy tranquilo, equipo que se defiende con su doble línea de cuatro y le apuesta a la contra o a la pelota quieta. Atrás tiene la pelota, atención, viene el colombiano, aquí se equivocó filtrando la pelota. Estamos hablando de Zapata, el varón ahora se viene para parte del equipo de San Luis. Se viene la contra, van transportando en la parte de adelante. Cuidado, la pelota que tenía Sebastián Salles, se equivocó en la entrega. Aquí toman un hombre y falta, y hay tarjetica para quien deime. Bueno, apareció la tarjetica amarilla, relator. Una falta allí sobre el jugador Domínguez. La tarjetica en la mano y creo que va a ser para Boli. Va a ser para Boli, el hombre del gol que está allí en el piso tendido. Está adolorido, lo mismo que indica el Domínguez. Ya se paró Boli, el árbitro le muestra la tarjetica amarilla. Entonces, registramos la primera del partido para el equipo de San Luis. Para Boli, el hombre del gol, Bayrón. Ahí está entonces el hombre de Costa de Marfil amonestado. Oiga, acaba de ganar Millonarios en el fútbol colombiano. Acaba de ganar en el último minuto. 3-2 al Deportivo Pasto. Otro que se va metiendo en la fiesta, ganó ya el Medellín, empató Nacional y se van complicando las cosas para el verdolaga. Sí, señor, resultado del fútbol internacional en Noticias del Verde. Uy, va a revisar el VAR, atención. El VAR va a revisar una acción, parece. Uy, pueden estar expulsando a Boli ahí, Deiner. Sería una baja sensible. Es que Boli va a buscar la pelota. Primero, el error de Boli es porque... Uy, relator, sí. Uy, ya no. No, se va. Sí, es que el pecado de Boli, para los oyentes que nos están sintonizando en este momento, es porque no tenía cómo sacarle la pelota, la tenía bien cubierta Domínguez. Este lo quiere sorprender por la espalda, va con la plancha y, claro, con la pierna izquierda que deja allí recogida, se termina llevando al hombre de Atlas. Casi se la parte, afortunadamente, porque por eso los jugadores hacen trabajo físico, si no, cualquier Byron o cualquier Deimer por ahí le parten la pierna ahí mismo, se la desastillan. No, relator. En tres. Sí. Sí, no, acá. El bar, entonces. Vamos a ver qué determinación
se da por el VAR. El árbitro ahí le explica a la gente la decisión que está tomando en este momento. Se lleva la tarjetita amarilla, dice que esta no. Va con su mano derecha al bolsillo de ese sector, saca la roja y se la muestra a Boli. Se va expulsado el jugador Boli, delantero, hombre gol de San Luis, importante en el frente de ataque. Una baja sensible para este equipo visitante que aspira a sacar los tres puntos el día de hoy. Sí, señor, donde Domínguez no saque el pie, donde Domínguez no saque el pie, se lo quiebra. Muy bien, van a cobrar entonces, se queda con 10 el equipo de San Luis, expulsión del delantero, creo que va a seguir jugando así el equipo visitante, ¿no? Igual, bueno, este partido está 1-1, no le sirve el marcador igual, ¿no? Creo que se va tirando el partidito ahí el delantero del equipo del Atlético de San Luis. Claro, relator. El balón está en la parte de atrás, sí. No, a lo que hacía referencia era que cuando se expulsa uno de la mitad, un defensa, por lo general hay variante. Cuando se va el delantero no, porque queda la zona va a ser cubierta por uno de los volantes. Y en el balón lo va sacando Carlos Robles. Van abriendo para que venga recibiendo Rivaldo Lozano. Va encarando hacia el medio, bien, filtra un balón para que vaya ahora corriendo Mateo García, que marcó la diagonal el colombiano. A segundo sector viene el venezolano, la va cazando y el balón no llegó nadie. Atención aquí García, y la pelota la va ganando el equipo de San Luis. Era lícita la jugada y hay reposición. No, señor, van sacando, da la ventaja el árbitro y la pelota vuelve a mitad de campo. Robles el que tiene el balón, ahora va descargando para que venga buscando el capitán de campo, Rocha, hacia apertura hacia el sector derecho, ahí va manejando John Murillo, el venezolano le pasa por la espalda a Chávez, vamos a ver qué va a hacer Murillo, se tiene que devolver, no le tuvo confianza a Chávez, se entrega para el capitán, Rocha el que tenía el esférico ahora, van controlando, iba manejando la pelota Reyes, ese va devolviendo el balón para que venga ahora Nervo. Nervo se va apoyando con Carlos Robles. El equipo de Atlas maneja la posesión. Estamos tirados por el carril izquierdo. Va filtrando balón. Cuidado, esta pelota viene. Se va, dice el árbitro que dice. Que hay un tiro. Tiro de esquina. Bueno, marcamos el quinto del partido para el equipo de San Luis. Décimo del compromiso. Va a cobrar, atención arriba, la pelota queda viva, la estaba sacando para Yacuña, el brasileño Rodrigo Dourado Cuña, el hombre que sacaba la pelota, qué buen balón filtrado, buena la diagonal que estaba marcando para allá Lozano, el balón se va tocadito al tiro de esquina. Tiro de esquina que se va a levantar, relator, a favor del equipo de Atlas, el tiro de esquina que se va a levantar en este momento. Ya ahí referenciamos el octavo, el de Atlas, el número 12 del partido. Muy bien. Boli entonces se fue de la cancha. Se queda con 10 en San Luis. Algo pasa en el área. Vamos a mirar porque, bueno, ahí sí. Ya van cobrando, viene Zapata con el colombiano. Va entregando para Lozano. Ah, bueno, ese Reyes. Se le quedó el baloncito. Lo van sacando el equipo de Atlas. Bueno, el equipo de San Luis más bien. Aquí va recuperando el venezolano, va Murillo con el esférico, Murillo van perdiendo la pelota, ahora la van recuperando y se viene, quiere venirse en contra el equipo de San Luis y van otra vez perdiendo la pelota. El partido está 1-1, comenta Deimer Pérez. Bueno, 1-1 el partido, muy intenso en el segundo tiempo, hubo seguro alón de orejas. Para los jugadores de ambos equipos. Uno porque necesita aumentar el rendimiento, como lo es el equipo de Atlas. Otro porque sueña y aspira con la ilusión de clasificar. Por eso, ambos equipos salen con una intensidad, con una dinámica para el segundo tiempo, buscando los arcos contrarios. Hubo llegadas, algunas con más peligros que otra, relator. Pero el exceso de Boli de ir a recuperar una pelota en salida del equipo de Atlas, le termina echando por la ventana el trabajo y la charla técnica, porque es que Boli es el referente de ataque, es el hombre gol, es el que tienen allí, el que está dulce con la red contraria, como yo lo había demostrado en la primera parte. Vamos a ver cómo lo logra resolver el equipo visitante. Muy bien, atención porque la pelota está viva, viene el San Luis.
dijo y por poco pasó el balón besando el palo de la mano, de la mano derecha del arquero Camilo Vargas. Intentó el equipo de San Luis ahí en esa jugada espectacular. Allá buen remate, pero se le abrió mucho, ¿no? Se le abrió mucho por allá. Creo que era Galdamex el hombre que estaba llegando. Y hay reposición de 5.50 para el equipo de Atlas. Sí, zapatazo de pierna derecha. Le queda la pelota allí botando en la lengua del área. Mete el pie derecho, el zapatazo relator, y se va cerca, como usted lo notificaba, de la mano de Vargas. Esa la descripción de la jugada. Pero la facilidad como remata el atacante de San Luis, relator, me preocupa, porque es que no salió ningún jugador de Atlas a saltar por el balón, a tapar el espacio, a evitar el remate. Y ahí vemos al director técnico dándole indicaciones a su capitán, el técnico de Atlas. Hablamos del señor Benat San José, quien dialoga y quien le da al relator algunas pautas para poder sumar ese hombre que tiene de más y así poderle hacerle daño al equipo de la visita. Así que esperemos a ver cómo se resuelve esto para la segunda parte. Somos Noticias del Verde. Somos más de 250 personas conectadas en este momento con la transmisión de Noticias del Verde. Dice por acá, Héctor, dale Atlas, dale Atlas. Kika, vamos Atlas. La gente que está conectada en este momento con el equipo de Atlas. María Victoria Ramírez dice, arriba mis zorros. ¿Dónde están los de la fiel pero? Los verdaderos, no los cobardes. Por acá, la gente que se va conectando en este momento con la transmisión de Noticias del Verde. Partido igualado, 1-1. Fecha 15 del fútbol, del fútbol mexicano. Somos Noticias del Verde. Estaba presentando problemas el arquero Andrés Sánchez, ya se levantó. Y bueno, la pelota se mueve y reposición de costado va a ser el equipo de San Luis, el Atlético San Luis. Van tocando en corto, estaba sacando la pelota desde la parte de atrás Águila. El balón lo va recuperando el equipo de Atlas. Vamos a ver qué movimientos hace el equipo local para aprovechar el hombre de más. Juegan por la izquierda, Reyes, el que va filtrando para Lozano. Tiene que devolverse Rivaldo, porque estaban marcando y fuerte. Ahora el balón lo van devolviendo hacia la parte de atrás donde va recibiendo Carlos Robles, abriendo hacia el otro sector donde se mueve Nervo, ahora el que recibe Domínguez, y de qué el Domínguez entrega para que venga recibiendo Carlos Robles, la tiene abierto por allá a Nervo, a Hugo Nervo, van entregando balón en pared en corto, viene Zapata, qué buen balón del colombiano, viene bien, ay, para mí una falta, vamos a ver, le sacaron la pelota limpia, no señor, viene ahí llegando Chávez, el balón se va al tiro de esquina, se la perdió Aguirre. Tiro de esquina que se va a levantar, el noveno para el equipo de Atlas, el 13º del compromiso. Por poco, relator, era Aguirre el que llegaba allí a rematar. Claro, ¿qué tal la pelota que le filtró el colombiano a Zapata? Van a mover, el balón lo va a pegar justamente Zapata. Juan Manuel Zapata manda balón al segundo sector de cabeza, la va tocando el brasileño, Cuña la estaba sacando. Ahí le están recibiendo, la van moviendo la parte de atrás, Benjamín, y la pelota, bueno, aquí la van tocando el equipo de Atlas, el que estaba manejando era Lozano. Pasa hacia el sector izquierdo, van a centrar, va a centrar la pelota, mandan arriba, segundo sector, uy, le quedó a Zapata, era para él, y el balón se lo peinaron, era para Zapata, lo peinaron en reposición de costado para el equipo local, saca el colombiano, manda arriba, ay, aquí mal control, se acabó la cancha y hay reposición de 5.50 para el arquero Andrés Sánchez, el cancerbero del equipo de San Luis. Sí, tiene Byron que conectar más los de la mitad de la cancha. Desde allí se comienza a sumar el hombre de más que tiene este equipo de Atlas. Por eso, ahora la acción tiene que ser para Murillo, para García, para el mismo Zapata y para Rocha, relator, desde ese sector tratar de entregarle la pelota lo más limpia posible a Aguirre, que es el hombre en punta, o generar superioridad numérica a la hora de atacar.
El balón lo tiene Atila Reyes, va devolviendo para el arquero. Camilo de pierna zurda va habilitando a Carlos Robles. Tiene abierto a Domínguez. Tiene por el otro sector, por la izquierda, a Nervo. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver. Si va a filtrar, por ahí está Zapata, lo vimos. Pero voy entregando primero con el jugador, el capitán de campo, Aldo Rocha. La posición de la pelota se maneja por el sector, allá por la izquierda. Y tienen que devolver para que venga Rocha. Rocha la maneja. Hace el cambio de orientación para la derecha, donde marca el venezolano. Ahí la va pisando. Toma decisión Murillo de devolverse hacia la parte de atrás. Ya va cruzando la línea ecuatorial Robles, el hombre que empató el partido que estaba perdiendo Atlas. Va devolviendo para allá Juan Manuel Zapata, el colombiano. Zapata con el balón. Me referencia, por favor, ese Zapata. Tamer. ¿De qué equipo viene? ¿En Colombia? ¿Dónde jugó Juan Manuel Zapata? Mientras tanto, por aquí quería filtrar una pelota rival de Lozano porque estaba proyectado para allá Urreyes y pierden la pelota. Se viene la contra. Bien, primero se estaba recuperando para allá Domínguez y el balón lo maneja el lateral. El capitán de campo Rocha la tiene. Abriendo ahora por la derecha y de aquel Domínguez tiene a Juan Manuel Zapata, pero prefiere moverla otra vez con el capitán de campo. Es Rocha el que estaba devolviendo para acá para que venga Nervo. Hugo Nervo abre para la derecha, para la izquierda. Allá la tiene Luis Reyes devolviendo otra vez. Nervo con la pelota se apoya en Carlos Robles. Ahí en zona medular, en toda la circunferencia, está marcando el equipo de Atlas. Ahí tiene la pelota, ahí adelanta la línea. Va moviendo la pelota, el que estaba tocando por allá era Mateo García, el hombre que se va metiendo hacia el medio y otras ocasiones por la izquierda. La maneja Reyes, el balón se va a reposición de costado, lo va a hacer el equipo de Atlas. Bueno, Juan Manuel Zapata, jugador que arrancó en las divisiones inferiores de Envigado Fútbol Club. Allí hizo todo el trabajo juvenil. También estuvo en primera, Byron, no sé si de pronto lo recuerda. La presencia de Zapata, jugador muy importante en el equipo de Envigado, aunque allá se utilizaba Byron un poco más alto, poco más arriba Zapata, acá el técnico lo utiliza más retrasado. Ahí hay cambio, se retira el jugador Lozano, ingresa Raimundo Fulgencio, el número 7, el cambio que se da por parte del equipo local. También se retira Domínguez, ingresa Sergio López, el 202. Entonces Byron le decía que este Zapata jugaba un poquito más adelantado en Envigado, acá lo utilizan en la primera línea, el hombre de las divisiones inferiores de la cantera de Héroes. Bien, ¿quién se fue por López? Listo, vea, se retiró Domínguez. Domínguez abandonó. Hablamos del jugador marcado con la número 3. Y abandonó el 17, José Lozano. A la cancha, Byron. A la cancha, el 7. Este jugador marcado con la blusa número 7. Raimundo Fulgencio. Y también el 202, Sergio López, el hombre que ingresa. Allí entonces, dos cambios. Tratando de ganar el compromiso y de aprovechar el hombre de más que tiene el equipo local. Oiga, ¿habrán más Raimundos en el mundo? ¿Sé qué dice? De pronto sí. Oiga, Raimundo Fulgencio. Inolvidable. Va a sacar el arquero, va a mover la pelota Andrés Sánchez. Vamos a informar el tiempo de juego. Ya te marcamos 66 minutos del global 1-1 el compromiso. Transmite Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. El balón lo va manejando Mateo García, el colombiano tocando aquí de en corto. Estaba manejando la pelota Eduardo Aguirre, ahora abren para que venga Juan Manuel Zapata. El otro colombiano, por ahí se le va moviendo un hombre ahí por la parte de adelante y van devolviendo para que venga ahora, cazando la pelota el jugador Murillo, John Murillo el venezolano. Van a buscar por el otro sector, estaba tocando el balón por allá Reyes y entrega para que venga Reyes. Estaba tocando Lozano para Reyes, Reyes la tiene, atención, aquí el balón lo van sacando. Hay tiro de esquina, estaba llegando López, no alcanzó a tocar la pelota. Bueno, ya te marco el décimo del partido. Que se va a levantar el 15 del compromiso, Byron. Van a mover el balón desde por allá, desde Oriental con Sur.
Dos hombres para mover la pelota. Uno de ellos es Reyes y el otro es Juan Manuel Zapata. El ex Envigado ya lo referenciaba Daimer. Manda balón arriba. Cuidado, queda vivo. El balón se va tocadito. Vamos a ver, vamos a ver. Hay tiro de esquina. Aquí se la perdió López. Bueno, es el número 11 para el equipo local. El 16º del compromiso. Va a mover el balón Zapata. Va a tocar en corto. Vamos a ver. No, señor. Va a mover Zapata. Bien, tocó en corto para Reyes, que manda balón arriba para que vaya a buscar de cabeza Aldo Rocha. El balón lo van cazando en rebote. Cuidado, viene, 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 bien. Y se le abrió la pelota a Mateo García. Se le abrió la pelota al colombiano. Aproximación de Atlas. Se salvó el equipo de San Luis. Sí, otra vez. La pelota le cae al marcado con la número 8, García. Encara por fuera, va, gana la raya de fondo, relator. Allí flaqueó en marca. Los hombres de ese sector, diagonal a las 5:50, saca el zapatazo y la pelota se va por fuera. Esa pierna, Byron, por donde pasó, esas dos piernas por donde pasó el hombre, el colombiano, el García, donde lo toque, era penal, porque lo terminaba cruzando muy habilidoso. García ganando la raya de fondo, le faltó definición al jugador de la número 8. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Hay una aplicación futbolera que se llama SofaScore, que se puede descargar, que encuentra ahí el link en nuestro, ahí en nuestra transmisión, en nuestro chat, ahí lo encuentra fijado. SofaScore se llama, se le da el link, ingresa, lo lleva directamente a su tienda de aplicaciones, la va a descargar y se va a enterar de todos los datos de los equipos, de los resultados de todas las ligas del mundo. Ahí les pueden encontrar en SofaScore. Ahí, de ahí, Daimer me sacó de la curiosidad sobre Juan Manuel Zapata y ya me va a sacar de la curiosidad de quién es Mateo García. Bueno, Mateo García, yo decía que es colombiano, no es argentino. Mateo García, cuéntenos, ¿de dónde viene Mateo García? Bueno, permítame por acá. Le hablo de García, el jugador marcado con la blusa número 8, que juega por banda derecha o banda izquierda, o también juega como creativo. Este jugador argentino de 27 años, con una trayectoria en Instituto, pasó a Las Palmas, estuvo en Osuna, al Corcón, estuvo también relator, pasó por Atlas, llegó a Atlas y ahora lleva desde el año 2022 en el equipo de Atlas, vistiendo la camiseta de la academia y siendo titular de esta escuadra. Somos Noticias del Verde. Ese García tiene nombre de colombiano, ¿no? Tiene nombre de colombiano ese Mateo García. Sí, señor. Pensé también que era García, incluso Murillo. Murillo, John Murillo, pensé que también era colombiano. Lo voy a investigar y es de nacionalidad venezolana. Está en el piso el arquero. Creo que no va a poder continuar Sánchez. Hace rato trae molestias. Y aquí en un choque con el delantero quedó, salió mal librado. Así que está en el piso. Vamos a aprovechar si tenemos Daimer oyentes para saludar a esta hora. Bueno, a esta hora voy para el chat. Saludar a toda la gente que está conectada. Más de 240 personas en este momento en sintonía con nuestra transmisión. Dice por acá Sergio Aguilar. Vamos Atlas, México sagrado, dice arriba Atlas. Kika, vamos Atlas. Hecto, dice Colombia, vamos con Atlas desde Colombia. Saludos, abrazo gigante para toda la gente que está conectada en este momento con la transmisión de Noticias del Verde. Por acá repasamos a esta hora, Byron, el partido que está en marcha de la fecha 15 del fútbol mexicano. Está jugando en este momento, relator, el equipo de Pumas y León. Lo gana Pumas 1-0, y este resultado le favorece porque termina afianzándose dentro de los clasificados. Marcó Quispe, marcó el peruano al minuto 68, Piero Quispe, el que termina dándole allí el gol de momento al equipo de Pumas y el triunfo parcial. Football,
Bien, nos vamos al otro sector porque ya el lesionado aparece en el campo de Camilo Vargas, el jugador venezolano Dios Murillo, es el hombre que está en el piso, un choque de cabezas. Así que sale mal librado el jugador venezolano que le están brindando atención al cuerpo médico por parte del equipo de Atlas Daime. Sí, señor. Por acá seguimos entonces pendientes a la recuperación de estos dos jugadores que terminaron chocados. Terminen allí atendidos por el parte del cuerpo médico. Y seguimos saludando a la gente que se va conectando en este momento. Vaya dándole me gusta, vaya dándole like a la suscripción. Y comparta, comparte y descargue SofaScore, Bayron. Muy bien, vemos al hombre de la 18. Daimer, para que lo referenciemos, por favor, acaba de ingresar un hombre por parte del equipo de Atlas con la número 18. Vamos a mirar entonces esta sustitución. Perfecto, déme acá un minuto, ya se la tengo, Bayron. Y bien, la pelota la maneja el equipo de Atlas, va saliendo en zona medular. Están tocando, era Carlos Robles, el hombre que se tiraba por la derecha. Ahora va buscando el capitán de campo, Aldo Rocha, abrir hacia la izquierda, por allá por donde transporta el esférico. Le estaba mandando Mateo García ese cambio de orientación, buscando para allá al recién ingresado el hombre. Bueno, nos estaban buscando para acá Aguirre. El balón se va a la última línea y saque de meta corresponde al equipo de Atlético de San Luis. Bueno, por acá vamos a referenciar el hombre que ingresa. Por acá ya estamos validando la información. Mientras tanto, les tengo una invitación. En el chat hay un link fijado y también en el cuerpo, allí en los comentarios, está el link y en la descripción de este video para que usted descargue SofaScore. Descargue la aplicación futbolera que todos debemos tener. Ingrese a ese link, es gratis. Cero virus y usted puede tener SofaScore en su teléfono móvil. Atención, aquí se estaba aproximando Atlas, va sacando bien la pelota, el tiro de esquina, la estaba tocando para Aldo Cruz, y ahí cobro entonces desde el vértice del sector norte, del sector sur, con Occidental de Ime. Ahí te marcamos el 12º para el equipo local. A cobrar Fulgencio, manda balón, lo van peinando, estaba sacando el brasileño Cuña, aquí van encarando, atención, por encima, el balón se va por encima, dice el árbitro, atención que hay tiro de esquina. Ya te marco el 13º para el equipo de Atlas. Muy bien, ya tenemos la sustitución, había el 18, si lo ven, mire, le fue el hombre que justamente el que remató. El recién ingresado número 18 por parte del equipo de Atlas. Sí, vea, el 10. Ah, Fulgencio manda arriba, ojo, otra vez. Va peinando otra vez Cuña. Ah, qué hombre para sacar balones. El balón lo van tocando en la parte de atrás. Estaba moviendo Reyes. La pelota que la estaba moviendo atrás para John Murillo. Ahora Reyes otra vez con la pelota. La abren para que venga buscando para allá Mateo García. Mateo García va encarando. Descargando para que venga recibiendo Lozano. El equipo de Atlas ahora con el capitán de campo Aldo Rocha. Están en zona de armado, abren para la derecha donde va recibiendo Fulgencio. Ahí la tiene Fulgencio. Fulgencio va encarando. Tiene que devolverse otra vez. A cabeza de área va recibiendo el venezolano. Ahí la tiene Murillo. John Murillo descargando ahí para recién ingresado. Ya le vamos a referenciar de quién se trata. Toca la pelota, búsqueme ahí en su score el número 18, por favor, de Atlas. Sí, ya lo tengo, relator. Fue el que se retiró. Sí, listo, muy bien, después de esta jugada, porque el balón se viene. ¡Atención, adentro! Central, el hombre de la 21, le están revisando la posición,
Pero ¿cómo lo llaman, hombre? Está solo para cazar rebotes. De pierna zurda le cambia la trayectoria a la pelota y la pone al palo de la mano derecha del arquero Sánchez. Él se queda quietecito. Están pidiendo fuera de lugar, la están revisando, pero eso lo dictamina el VAR. Mientras tanto, Atlas tiene dos. El equipo de Atlético de San Luis tiene uno. Comenta Deimer Pérez en Noticias del Verde. Sí, señor. Marcó otra vez doblete de Carlos Robles hasta que lo determine el VAR, relator. La pelota la peina el 18, el hombre que ingresa por acá, Jeremy Márquez, y se retiró Juanma Zapata. Márquez es el que termina allí rematando de cabeza, peinando la pelota y da el remate de, para el jugador marcado con la blusa número 21, enviando la pelota al fondo de la red. Es que abajo el marcador, el central, el último relator por San Luis, la pierna derecha estaba habilitando al jugador que sí, tenía un cuerpo adelantado, pero era la mano, y la mano no cuenta para este tipo de situaciones. Entonces allí súmele el gol, el segundo para Carlos Robles, y el que es caballero repite Bayron Osorio. Muy bien, entonces me cuenta que Márquez es el número 18. Sí, Jeremy Márquez, el que ingresó. ¿Y quién se retiró? Juan Manuel Zapata. Zapata. Muy bien, ok, se fue entonces el colombiano, sí señor. Y acaba de haber un cambio también por el equipo de Atlético San Luis para que lo referenciemos, porque la pelota la están tirando acá por el sector derecho. Va encarando para allá Eduardo Aguirre. Entrega balón en corto. Va manejando por acá por la derecha. El que manejaba era Mateo García. Ese se va apoyando en la parte de atrás. Ahora la tiene John Murillo. Murillo se apoya a mitad de campo con el capitán Aldo Rocha. Ahora era Carlos Robles, que le está salvando las papeletas a San Luis en este partido. Le sirve para lo que usted dice, ¿no? Para evitarse la multa económica. Pero para clasificar ya no le alcanza. No, ya está eliminado el relator con 10 puntos. Lo máximo que podría hacer con las tres fechas que están restando sumado a este partido sería 9 unidades. Llegaría a 19 puntos y el décimo tiene 21. Entonces ya no le estaría alcanzando al equipo de Atlas. Vea, por acá le tengo los hombres que ingresaron, uno de los que ingresó. El marcado con la blusa 194, para que lo vaya porfa referenciando allí. El 194 es David Rodríguez. David Rodríguez 194, se retiró el 19. El hombre, por acá ya le voy a referenciar, Sebastián Salles, el que abandona. Sebastián Salles, el 19. Ingresó el jugador marcado con la blusa, por acá el jugador que se retira también es el 27, Benjamín Galdames, el que se retira, el número 27. Ingresó el 26, José de Jesús González. González, el hombre que ingresa. Y me queda pendiente uno relator, ya se lo voy a reseñar, el hombre que estaba allí ingresando para el equipo de San Luis. Y en el balón lo van tirando arriba por donde corre el jugador Reyes. Va sacando la pelota al arquero Sánchez, la tiene. Ahí está la presión en alto del equipo de Atlas, que quiere seguir de largo. El balón se va a la última línea y saque de meta. Vamos a informar el tiempo de juego. Ya llegamos al minuto 81 en el global. 2-1 lo gana Atlas con doblete de Carlos Robles y el gol por el equipo de San Luis de Frank Boli, quien se fue expulsado para la segunda parte. Muy bien, ¿qué se viene a continuación? ¿Qué se viene en instantes en Noticias del Verde? No, relator, ya. Cerramos con... Vamos. Sí, señor. Con este compromiso ya volveremos el día martes. Muy bien, perfecto. Ahí nombre en el piso. Eduardo Águila por parte del equipo de Atlético San Luis. Ahí está el central, están brindando atención. Se duele. El jugador marcado con la número 31, Deimer. Vamos a saludar oyentes que a esta hora nos siguen.
Bueno, a esta hora saludamos a toda la gente que está conectada con Noticias del Verde y los invitamos para que se suscriban al canal, para que le den me gusta, le den like a la transmisión y también los invitamos para que descarguen SofaScore. Vayan a la descripción del video y vayan también al chat de Noticias del Verde, ahí está el link fijado de SofaScore para que usted ingrese, descargue la aplicación y de esta manera puede estar actualizado de todo lo que pasa en el fútbol. Byron Osorio te lo canta. Muy bien, ahí por acá una sustitución, ¿cierto? Veo un hombre por acá tirado por la banda. Ah, bueno, no. Era el jugador lesionado, Eduardo Águila. Entonces va a ingresar al terreno de juego, esperando la orden del árbitro. No, sí, va a haber cambio, claro, va a haber cambio entonces. Quiero que sí, vemos al árbitro con la paleta en la mano. Ah, no. Bueno, ingresó entonces Eduardo Águila. Pero creo que sí va a haber cambio. Bueno, es que no sé, es que nos confunde el cuarto hombre con la paleta en la mano. Van sacando el balón, lo van rechazando arriba al frente de ataque. De cabeza estaban devolviendo los hombres del equipo de San Luis, el equipo de Atlas que quiere. Oiga, y aprovechó el hombre de más, ¿no, Temer? Le hizo provecho el hombre de más porque pudo remontar el partido el equipo local. Sí, relator, y aprovechó también los errores en defensa. Yo le había notificado en uno de los comentarios que la pelota quieta era la debilidad de San Luis y a través de dos centros de costado terminó marcándole el conjunto local. El balón lo iba mandando Sanabria de manotazo. Cuidado, aquí la van sacando en zona 14, la tiene el equipo de Atlas. Atención, otro hombre al piso, bueno, otro choque de cabezas. ¿Cuántos choques de cabezas han habido en ese partido, Damien? Muchos, relator. En la primera parte hubo uno entre el jugador Rocha y el marcado con la número 13, creo que era Dourado, el hombre que chocó. Y acá en la segunda parte ya registramos dos. Tenemos tres en total, choque de cabezas entre los futbolistas de Atlas y San Luis. Se va a destapar la venta ibuprofeno, ¿no? Para el dolor de cabeza. Hay sustitución en el equipo de Atlas. Y la venta, no, creo que es el que va a ingresar. Ah, no. Ah, bueno, sí, para abajo. No. Sí, los dos golpeados, les dijeron que tenían que salir de la cancha para poder ingresar. Uno de ellos, Robles, justamente, ¿ah? Uno de ellos, Robles, el baluarte del equipo de Atlas. La pelota la tiene Camilo Vargas, va a sacar. La va a entregar el portero colombiano. Entrega de manotazo, abriendo para Nervo. Nervo es el que tiene la pelota, manda de pierna derecha arriba al frente de ataque. Estamos buscando para allá Aguirre. Y la pelota la van devolviendo. La estaba devolviendo para allá en la parte de atrás, Julio César Domínguez. Y va buscando por la derecha. Hay un hombre, el árbitro dice que se juegue. El que maneja el balón. Por allá es el hombre marcado con la 7, Fulgencio, entregando en corto. Por allá se mete por la zona medular Reyes y la pelota la van devolviendo ahora por parte del equipo de San Luis. El que va buscando por allá, estaba intentando ganar la pelota Márquez. El esférico lo van buscando por allá, era Rodríguez y se va a reposición de costado. Va a reponer otra vez desde Occidental el equipo de San Luis. Ahí estaba el choque de cabezas. Ojo con esa pelota, bien, se la van devolviendo Camilo Vargas. Que va sacando de una para que venga corriendo Reyes va, sale a toda velocidad, se viene la contra, transición, defensa, ataque por parte del equipo de Atlas, pero está bien armadito ya el equipo de San Luis en la parte de atrás, el balón se juega por Oriental, la maneja Reyes se apoya para que venga recibiendo ahora Mateo García ahora dispone a entregar la pelota para Aldo Rocha, el capitán, ese se va apoyando en Márquez ahora sigue abriendo, ahora para la derecha donde está el venezolano, John Murillo, y la pelota la devuelven a mitad de campo, Deimer. Bueno, ya estamos entrando en la recta final de este compromiso. Ya estamos llegando al epílogo del partido, relator. Y de momento se queda con los tres puntos el equipo de Atlas. Y también, relator, aprovecha el hombre de más en campo. Ahora tendrá que ir mejorando mucho ambos equipos en lo que va a ser el fuerte del próximo torneo. Tanto Atlas como el equipo de San Luis, para que puedan figurar en la Liga Mexicana. Va saliendo el arquero Sánchez, la tiene, va perdiendo San Luis y con eso creo que ya está, ya va, se va resignando, ¿qué, Damer? Sí, no, ya con la derrota, relator, queda muy compleja
muy complicado y también queda eliminado porque llegaría a 14 puntos con el, quedarían 13 unidades y 6 que quedan llegaría a 19, no le daría para clasificar, sellaría entonces la eliminación el equipo de San Luis, cuando por acá se va a presentar modificación por el equipo de Atlas, van a venir dos cambios allí. Veo ahí también los hombres que van saliendo. Ya le voy a referenciar entonces los cambios. Se retira el 8 García. Ingresa el 6. Eduard Saldívar, el 6. Y abandona también por acá. Es que son muy, muy amarretes con los cambios. Se retira el 19, Eduard Aguirre. Ingresa el 185. 185. Dicen que son. ¿Cómo, relator? Que son amarretes con la producción. Sí, señor. Son muy amarretes con la producción, relator. Algo que usted revisa, por ejemplo, la producción de la CONCACAF. Los ponen en grande y abajo para que los veamos. Vea. Se retiró entonces Mateo García. Ingresó Edgar Saldívar. Y abandonó Eduardo Aguirre. Ingresó el 185, Víctor Ríos. Allí entonces, los cambios por parte del local, copando ya las 5 ventanas que tienen disponible por equipos. Muy bien, Rexan 2 minutos para terminar el partido. 2 para el equipo reglamentario. Y con tu partido, con el segundo, creo que vamos por ahí hasta el 98 más o menos, Deimer, le coloco yo. Sí, no creo, relator, yo creo que van por ahí 5 o 6 minutos. Y será, vamos a ver, porque eso es muy corto del partido y los 62.300 cambios que siempre realizan en el fútbol mexicano. 5 cambios por parte del equipo de Atlas. 5 cambios por parte de Atlas y 3 por parte del equipo de San Luis. Cuidado, el balón que lo van sacando, el que tiene la pelota Reyes. Se va quedando Camilo Vargas con el esférico y va sacando de primera. Va saliendo con el balón por el sector derecho, el sector izquierdo, perdón. Ahora van transportando a toda velocidad, va corriendo Fulquencio, la pide para el otro sector, el venezolano va filtrando, viene Atlas, manda balón arriba, viene el venezolano, va corriendo Murillo, John Murillo, tiene que devolverse, se va apoyando. El que va recibiendo el balón es Saldívar, el recién ingresado, ahí la tiene, pared en corto que estaba armando para allá con el capitán de campo Rocha, armando triangulación para que vengan ahora recibiendo, van tocando con el jugador Márquez, ahora otra vez Rocha entrega para Márquez, va manejando el equipo de Atlas, dándole trámite al partido, defendiéndose en la posesión de la pelota, y viene Murillo, él se le acaba la cancha, dice el árbitro que hay reposición de costado, la estaba punteando el hombre del equipo de San Luis, Heraldo Cruz el que la tocaba, hay reposición de costado para el equipo local. Bueno, tenemos en este momento más de 290 personas, 300 personas conectadas ya, con la transmisión de Noticias del Verde. A todos les agradecemos por la sintonía y los invitamos para que se suscriban al canal de Noticias del Verde. Suscríbanse, hagan parte de esta maravillosa familia. ¡Uy, aquí Murillo se la perdió! Quiso clavarla al segundo palo, ya tenemos el tiempo de adición, Daime. Sí, señor, ya tenemos 7 minutos de adición de esta parte complementaria. El balón lo están sacando por la derecha Chávez, el que estaba tocando el balón. Estaba por allá buscando proyectar a González, va cayendo un hombre. Hay cobro por parte de San Luis, va devolviendo el perico para que venga Julio César Domínguez. Domínguez se va apoyando ahora con Eduardo Águila. Águila tiene que entregar hacia atrás para el arquero. Ahí la tiene Andrés Sánchez que la tiene por parte de San Luis, que parece que no tuviera afán. No tiene afán el equipo, se está resignando ya el equipo visitante de Iber, se está resignando el equipo que juega de amarillo. Es que ya muy complejo, relator, uno menos, perdiendo el partido, ya bajó los brazos el equipo visitante. La posesión de la pelota es a mitad de campo, la maneja San Luis, el que estaba tocando era Juan Sanabria, ahí va moviendo el esférico, lo van tocando hacia la derecha, hacia la izquierda, en la izquierda hablamos del sector de occidental. El balón lo va recibiendo, lo va recuperando el equipo de Atlas, se entregan mal, en mitad de campo la maneja el brasileño, allá va saliendo Cuña, hacia apertura de cancha, por el sector derecho donde estaba proyectado Rodríguez, y el balón se va largo, 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 a la última línea, hay saque de meta, corresponde a Camilo Vargas.
Bueno, ya estamos cerrando este compromiso. Estamos también cerrando la transmisión. A todos les agradecemos por la sintonía, por estar siempre conectados con Noticias del Verde. Recuerden suscribirse a nuestra transmisión, a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para cuando estemos al aire ustedes puedan disfrutar de este maravilloso show, de este maravilloso proyecto. También encuentran en el chat de Noticias del Verde un link fijado. Vamos a ingresar a ese link y vamos a descargar SofaScore. En el cuerpo de esta transmisión también está el link fijado. Ingrese y descargue SofaScore. Descárguela para que vea usted una aplicación que tiene todo el fútbol nacional y también el fútbol internacional. Gadeimer, ¿hasta cuándo arranca el Apertura 2024? Bueno, relator, hay que esperar que finalice la Copa América. Es que la Copa América y la Eurocopa paraliza todo, tanto de este lado del mundo como del otro lado. Así que ese torneo estaría finalizando 14. Es que los torneos en Europa arrancan casi siempre en agosto. Entre mitad de agosto y finales de agosto terminan arrancando las ligas en Europa. Y ahora acá, por la Copa América que termina en julio, yo pienso que a finales de julio estarían arrancando los torneos también en este lado, en este sector del mundo. O sea que San Luis y Atlas irían más o menos 3 meses de vacaciones, ¿no? Más o menos. Oiga, relator, es mucho. Es que vamos a repasar entonces, Deimer. Mientras el tiempo pasa, va sacando el equipo de San Luis. Que ¿cómo va a cerrar la participación en este clausura el equipo de Atlas y cómo va a terminar el equipo de San Luis? Bueno, vea, Atlas va a visitar en la próxima fecha a Cruz Azul, va a recibir a Chivas, mientras que San Luis visitará a Santos, primero recibe a Toluca y después visita a Santos. Así van a cerrar ambos clubes. O sea que la tiene todavía dura Atlas, ¿no? Le toca contra las Chivas y le toca contra Cruz Azul, dos equipos metidos ahí entre los seis, ¿cierto? Sí, señor. Ambos están entre los seis, las Chivas están metidas, ¿cierto? Claro. Sí, señor, está allí peleando por ingresar de manera directa. Ah, ok, listo. Pero si está entre los 10, no está entre los 6, pero sí entre los 10. Está entre los 10. La pelota la van sacando, ¿sí? No, le decía que estaba entre los 10, relator. Muy bien. Hay reposición de costado. Va a mover el equipo de San Luis, van a mandar el balón al área. Quieren el empate, mandan arriba el balón para Peinadito, cuidado, quedó vivo. El árbitro dice que no hay nada, que hay una falta primero. Estaba tumbando un hombre del equipo de Atlas. Estamos ya sobre 95 minutos, Deimer. 95, restan 2 del partido. ¿Cómo está el otro encuentro en estos momentos? ¿Cómo está el partido de Pumas? Bueno, el otro partido, el otro compromiso ya le voy a indicar por acá, relator. Ya terminó, lo ganó Pumas 1-0 a León, y de esta manera la tabla de posiciones queda con primero América 32, segundo Toluca 29, tercero Monterrey 29, cuarto Cruz Azul 29, quinto Necaxa 27, sexto Pachuca 25, por fuera está séptimo Tigres con 25, octavo Chivas con 25, Pumas noveno con 23 y Querétaro décimo con 23 puntos. Allí entonces la tabla de posiciones, los que pelean, Santos, León es el que está tratando de ingresar, el único que tiene aspiraciones, y Santos que todavía vela por un milagro. Muy bien, así es entonces la tabla de posiciones, espectacular el fútbol mexicano. Atención, ayer vivimos un partidazo entre el primero y el segundo, entre el América y el equipo de Toluca, goleada espectacular. Cuidado, viene el San Luis que quiere la última. Bien, va rechazando de cabeza. Estaba sacando Nervo. Va cayendo un hombre. Hay dos hombres en el piso. El árbitro dice que se juegue. El balón está vivo y se va. La última línea. Ahí, sí, señor. Saque de meta. Corresponde a Camilo Vargas y se viene la última del partido. Y va a ser para posesión del equipo local, el equipo de Atlas de Guadalajara. Sí, ya estamos llegando a los 7 minutos de adición cuando el jugador
de Atlas en el piso. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro. Este partido que ya está 2-1 a favor del conjunto local. Y señor, era López el hombre que estaba en el piso. Ya se levanta el hombre de la 202. A sacar Camilo Vargas. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por seguirnos a través de la señal de Noticias del Verde. Gracias, gracias mil. Les agradecemos a todos los que se siguen suscribiendo, los que le dan like a la transmisión y los que nos prefieren, ¿no? Una transmisión de hinchas para hinchas, una transmisión diferente. El balón por los aires, lo saca Camilo Vargas. El tiempo está cumplido. El árbitro que dice que hay una falta. Vivian levanta, sí señor. No, suena el pito, va a dar otra vida para el equipo de San Luis. El que va a mandar la pelota es Andrés Sánchez, el portero. La va a mandar arriba al área para que se venga la última del partido. Manda pelota arriba. Si rechazan los del Atlas, se va a acabar el partido, sí señor. Vamos a ver. Primero, el árbitro levanta la mano, muestra la mitad del campo y dice que el partido terminó. Termina el encuentro, 2 para Atlas, lo remontó, 1 para Atlético de San Luis. Los comentarios finales con Demer Pérez en Noticias del Verde. Gracias, el relator, por llevar las emociones de este compromiso, de este partido entre el equipo de Atlas, quien ganó con doblete de Carlos Robles, y Atlético de San Luis, equipo que se fue en ventaja con gol sobre el minuto 7 de Boli. Lo empató al 34 en la primera parte Carlos Robles. Y ya en el segundo tiempo, otra vez apareció empujando la pelota el número 21 al fondo de la red. En un partido donde tuvo la primera parte dominio por parte de San Luis en el primer tiempo, parte del primer tiempo, ya sobre el final compensó Atlas. Y en el segundo tiempo salieron muy decididos a buscar el resultado. San Luis, porque necesitaba los 3 puntos para seguir ilusionado en esa posible clasificación a los equipos que van en este momento al repechaje. Y Atlas tratando de mejorar la campaña que venía haciendo. Atlas ya estaba eliminado. Perfecto. Van y viene, hay golpe entre ambos equipos. Va y viene. Y en una jugada, Boli presiona a Domínguez. Ahí de que el Domínguez le va a sacar la pelota por detrás en una plancha. Le termina golpeando. Jugada brusca. Y termina el central del compromiso revisando el VAR, indicándole que había falta, y a esa falta se sumaba una tarjetica roja. Tarjeta roja que lo deja por fuera, tarjeta roja que limita la parte ofensiva del equipo, porque San Luis tenía en el frente de ataque a Boli el hombre gol, el hombre importante. Así que de esta manera, es como un resumen de lo que se vivió en este compromiso que terminó a favor del conjunto local. La próxima fecha arrancará el viernes 19 de abril. Mazatlán, 8 de la noche, va a recibir a Juárez. 10 de la noche, 2 partidos. San Luis ante Toluca y Tijuana. Tijuana ante Puebla. El día sábado, 6 de la tarde, Monterrey ante León. Tigres enfrentando, 8 de la noche, 3 partidos. Ante Necaxa, Chivas ante Querétaro. Y Santos Laguna enfrentará a Pachuca. A las 10 de la noche, un solo compromiso será el de Pumas ante América. El domingo, 7 de la noche, Cruz Azul enfrentando a Atlas Guadalajara. Será la fecha número 16, la antepenúltima del fútbol mexicano. Somos Noticias del Verde. Bueno, de esta manera entonces, vamos por acá cerrando la transmisión. Les agradecemos a toda la gente que estuvo conectada con Noticias del Verde, a todos los que nos acompañaron. Mil gracias por la sintonía. Suscríbanse al canal, denle me gusta, suscríbanse, denle like y hagan parte de este gran proyecto llamado Noticias del Verde.
Esta es una transmisión original de Noticias del Verde. De Noticias del Verde. Y su grupo de periodistas. Rueda la pelota, se encienden los micrófonos y un grupo de voces lleva a tus oídos todo lo que pasa dentro de un rectángulo verde. La fiesta del fútbol se vive con Noticias del Verde. Una transmisión hecha de hinchas. Para hinchas.